Pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que ya estamos en línea. Ángel, Alexander, esperando, tranquilo, que quedan 9 minutos para empezar la charla. Norma, un abrazo, Norma, que estés muy bien. Adrián Trache, buenas tardes. Estefano, desde Brasil. Un abrazo, ¿qué tal? Gracias por otra preciosa oportunidad de aprender. Bueno, pues lo intentaremos. Desde luego, hoy va a haber dos charlas, una que intentaré resumirla lo máximo posible, que la voy a dar yo, hablando de anatomía y de resonancia magnética en los complejos posteromedial y posterolateral. Y luego tenemos hoy, para mí es un día especial porque viene Antonio Cruz. Antonio Cruz, aparte de ser un muy buen amigo, es un cirujano espectacular, que yo llevo trabajando unos pocos años, desde el año 93 no hemos perdido uno, y con lo que yo he aprendido pues mucho, he ido bastante con el quirófano y me enseña constantemente. Entonces yo creo que realmente es un lujo, porque creo que muy poca gente puede hablar de complejo posteromedial y posterolateral con el conocimiento que él habla. En muchos deportistas, en muchos deportistas aficionados, deportistas de élite. Una experiencia tremenda. Enrique, hombre, qué alegría, qué alegría. Espero que estés muy bien, Enrique. Seguro que estás trabajando a tope. Un fuerte abrazo, Norma. Te saluda Antonio, te saluda Alexeis, que está ahora en Barcelona. ¿Y qué más? César Villamizar, una vez más, qué tal, un placer. Carmen Cruz, buenas tardes. Enseguida empezamos, ¿eh? Ya empezamos a ser unos pocos, ¿eh? A las 7 en punto, como siempre, empezamos. Ahora, si tenéis algún planteamiento previo, alguna cosa que hacer, realmente yo entiendo que es un tema pues un poquito duro cuando empezamos a veces con él, porque hay muchos ligamentos, porque hay muchos tendones, porque hay muchas estructuras anatómicas, pero realmente, como luego nos va a explicar muy bien Antonio, no muchas de las cosas que nos enfocamos en valorar realmente no son absolutamente nada importantes, ¿eh? Incluso yo diría que probablemente inspiran desconfianza cuando salen en un informe, ¿no? Entonces vamos a revisarlas. Gonzalo, ¿qué tal? Desde Chile, un abrazo. Espero que estéis bien, seguro que estéis mejor que nosotros aquí. Y que ahora ya parece que vamos poco a poco mejor, ¿eh? Nosotros tenemos la suerte de vivir en una comunidad pequeña, con gente más o menos alejada. Y tener unos hospitales buenísimos que estamos bastante tranquilos, ¿verdad, Antonio? Sí, hola, buenas tardes, Luis. Saludos a todos. Alexei, que es el único que me suena, sé que estoy en un foro amigo, pero desconocido, de radiólogos fundamentalmente. Y nada, es un placer estar con vosotros esta tarde y a ver si os puedo enseñar alguna cosilla desde el punto de vista mío, evidentemente, o punto de vista traumatológico y de cirujano y en esa correlación que tenemos que tener. Yo creo que radiólogos y cirujanos, que es lo que siempre hemos intentado mantener desde hace muchos años, Luis y yo, saber lo que realmente para nosotros es importante, como el punto de vista del cirujano. Espero que sirva un poquito de ayuda. Y gracias por invitarme, Luis. Hombre, ya sabes que quería que vinieras desde el principio, pero estaba refugiado en la montaña Sí, es cierto. y ahí no hay, por no haber, no hay casi ni internet, supongo que para el correo y poco más. Emilio Godoy, buenas, ¿qué tal? Manuela, ya te iba a poner falta, ¿eh? Hoy doble, hoy realmente de verdad, Manuela, tú que ya eres una radióloga muy, muy experta, creo que vas a disfrutar mucho, especialmente con la parte de Antonio, porque nos va a dar muchas, muchas claves. A los que llevamos tiempo trabajando en resonancia y a veces, pues bueno, siempre te viene bien ver la otra parte. La parte del que realmente opera. Yo creo que es una charla preciosa que yo conozco, la de Antonio, y sobre todo la parte de, bueno, por supuesto de cirugía, pero la exploración clínica, la exploración bajo anestesia,
Ya veréis que es una pasada porque realmente da unas claves tremendas y nosotros muchas veces no somos conscientes de las herramientas que tiene el cirujano. Nos quedamos muchas veces en que vemos pacientes con grandes desastres de rodilla que nos vienen sin información clínica. Yo siempre digo lo mismo, con Antonio, aparte de tener, digo, buena amistad, es la persona que rellena los volantes y que rellena los volantes lo que realmente interesa y que prácticamente el diagnóstico está hecho en la exploración clínica y en ese volante, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Gracias por dobletes desde Caracas. Pues, hombre, Rolón, luego si eso te. Rolón te conecta, si no, no te importa conectarte luego con nosotros. Y Buenas Rolón. tardes, Alejandro, es otro de los que conozco. Alejandro, siempre, siempre. Hay que poner siempre en un debate, hay que poner siempre un argentino. Sí. Sergio Serrano. Hombre, Sergio. A seguir aprendiendo y tú ya sabes mucho. Sergio Serrano tiene un problema, es buen amigo, pero tiene un problema muy grande. Trabaja en un equipo que no se puede trabajar, hombre, siendo, no, no es decente. Pero bueno. Curiosamente, Antonio también es de ese equipo. Pero bueno, hay gente. Yo no lo tengo en cuenta, mayormente. Mucho de las charlas, pues sí, me alegro. Sí, Sergio está en un equipo que va de blanco. Y nada, bueno. Buen equipo. Buen equipo, sí. No puedo decirlo porque pierdo los pocos oyentes que tenemos. Hola Antonio, luego me conecto, sí, por favor, Alejandro, conéctate cuando puedas, así hacemos un poquito de debate. Así le tú que no tienes compromiso con Antonio, le puedes poner verde. Giuseppe Sierra, buenas tardes. Bueno, pues recordad que vamos a empezar enseguida, ¿eh? Vamos a empezar. Estamos ya, yo creo que cerca de 40. Vamos a empezar enseguida. Vamos a cumplir minuto y medio más y empezamos. Lo que hablábamos varias veces, yo siempre en el año 93 empezamos a. Recuerdo con un amigo tristemente fallecido, que fue cuando conocí a Antonio en Linkres, hace en el año 93. Sí. Y ahí empezamos a hacer mucha correlación de casos y tenemos una de las ventajas que yo siempre digo de trabajar en la medicina privada es la medicina de mutuas, es que los pacientes operan rápido, ¿no? Que es una de las cosas que desespera cuando trabajas con pacientes de la Seguridad Social, que tardan mucho en citarlos, en pasar por quirófano, les pierdes la pista. Y yo he aprendido muchísimo, muchísimo en esta correlación con Antonio, yendo a quirófano, viendo qué cosas. Yo siempre digo, hay que ir a quirófano primero para ver otro punto de vista, el punto de vista de la persona que trata y ve lo que realmente es importante o no importante, para quitarnos esa cantidad de informes con un montón de información que no conduce nada más que a errores, a generar enfermos permanentes o a no solucionar nada, sino muchas veces dar problemas. Y por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, la radiología posquirúrgica, que Antonio nos puede hablar mucho de eso, que es una de las cosas que más desespera a los traumatólogos el ver las roturas meniscales, lo que todo, cualquier paciente operado está, todo se ha roto, todo está mal y realmente pues muchas veces no es así. Marta Oñate, un placer que estés aquí. López, buenas tardes. Alberto Andrés Jolie, buenas tardes. Javier Sánchez, bueno, un saludo, un abrazo. Oriol Martínez. Cabida para un fisio, bueno, por supuesto que sí. Sobre todo yo creo que la segunda parte te va a gustar mucho. Antonio, desde las Canarias, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Voy a empezar con la charla de anatomía y resonancia magnética, esencialmente. Entonces, a ver si lo sé hacer porque es compartir escritorio. No sé si me estáis viendo bien, Ana. ¿Me estáis viendo la presentación ya? Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. Recordar, empezamos por el complejo posterolateral. Está formado por un conjunto de estructuras tendinosas y ligamentarias que proporcionan estabilidad estática y dinámica a la vertiente posterolateral de la rodilla, que son lesiones que vemos con muy poca frecuencia aisladas, aunque esta frecuencia en diferentes series ha ido aumentando. Y en cualquier caso no llegan ni al 6% y generalmente van asociadas a lesiones del pivote central, a
traumatismos o lesiones de rodillas muy, muy graves, donde muchas veces durante mucho tiempo no hemos sabido valorar estas estructuras y los hallazgos tan, tan llamativos de una rotura del cruzado anterior, una rotura del cruzado posterior, nos llevaban toda la vista y muchas veces también hay lesiones ligamentarias, otro tipo de lesiones asociadas y no prestaban mucha atención a los complejos posterolateral ni posteromedial. Con el tiempo se ha visto que especialmente, como lo va a explicar Antonio, que el no de reconocer las lesiones de los complejos posteriores, tanto el medial como el lateral, está en el origen de muchas veces o generalmente está en el origen del fracaso de las plastias. En cuanto a la anatomía, cuando repasamos la anatomía, está una descripción que todos nos hemos estudiado en su día por capas, y hay una descripción mucho más clínica, mucho más práctica, que es la descripción por cuadrantes, que lógicamente no existe una, en sentido estricto, es muy, muy, muy simplista esta descripción, pero a nivel práctico sí que es muy útil. Cuadrantes anteromedial, posteromedial, anterolateral, posterolateral, y un pivote central donde estarían los ligamentos cruzados. Cuando pasamos a estudiar el complejo posterolateral y vemos la cantidad de estructuras anatómicas que están implicadas en esta estabilización posterolateral, la verdad que aburre, ¿no? Aburre, pero realmente, como vamos a ver, la mayor parte de ellas o no tienen lesiones frecuentes o no tienen ninguna importancia biomecánica, no deben de ser parte importante de nuestra valoración. Entre los estabilizadores ligamentarios o estáticos tenemos uno muy importante, el ligamento colateral lateral, el ligamento popliteo-peroneo, los ligamentos popliteo-meniscales, que son muy importantes, y toda una serie de estructuras que tienen una participación menor y que no son significativas, como el ligamento popliteo-oblicuo, el ligamento arcuato, el ligamento fabulofibular, cápsula posterolateral. Y dentro de los estabilizadores dinámicos sí que son muy importantes, por supuesto, tendones como el popliteo, el tendón del bíceps, que son muy importantes en la estabilización y que su lesión va a ser también muy importante. En cuanto al ligamento lateral externo, tenemos problemas, siempre sabemos en resonancia magnética para hablar del ligamento lateral externo por su trayecto oblicuo. Tiene un trayecto oblicuo de aproximadamente unos 25 grados, aquí lo vemos en un corte sagital con esta imagen en V tan característica que forma con el tendón del bíceps femoral. A veces hay gente que denomina esta inserción distal del ligamento lateral externo del bíceps como tendón conjunto. El ligamento lateral externo normalmente no lo vemos así, no lo vemos así salvo cuando tenemos a veces roturas del cruzado anterior, que por el pequeño cajón que se produce lo vemos más perpendicular. Normalmente lo tenemos que ver en varios cortes coronales sucesivos. Hay que aprender a valorar esta estructura, como siempre os digo, en todos los planos. El plano sagital es muy, muy interesante, el plano coronal, por supuesto, es también muy importante y el plano axial especialmente es el más importante para valorar la inserción. La mayor parte de las roturas, muchas veces las vamos a tener en esta zona, que no es tan fácil de evaluar en el plano coronal y es muy sencillo de evaluar en el plano axial inmediatamente en profundidad. Perdón, estoy hablando del ligamento lateral externo. Vemos la inserción del popliteo que se produce inmediatamente en profundidad al ligamento lateral externo. Hay que valorar todos los planos. El plano axial también es muy importante para valorar el ligamento lateral externo y el tendón del popliteo que me fui a la descripción del popliteo. El bíceps femoral es un tendón que tiene una porción corta y una porción larga y cada porción a su vez tiene dos divisiones, una porción directa y una porción anterior. En la porción larga va a tener la inserción en la vertiente superior y anterior, anterolateral de la cabeza del peroné, aquí estaría la porción directa, la porción anterior, y la porción corta va a tener a su vez una porción directa que se inserta en la vertiente anterior superior de la cabeza del peroné y una porción anterior que se va a insertar en la vertiente lateral de la meseta tibial externa. Es decir, vamos a ver siempre una inserción en la vertiente lateral de la meseta tibial externa del tendón del bíceps femoral. Vamos a ver patología muchas veces asociada a esta porción tendinosa. Por lo tanto, más que un tendón único, vamos a ver cuando cortamos especialmente en el plano axial varias porciones tendinosas, vemos la relación anatómica directa con el tendón con el nervio ciático popliteo externo, por lo tanto es fácil que podamos asociar lesión de estas estructuras. Y en el plano coronal vemos muy bien la anatomía del ligamento lateral externo y del bíceps femoral y la unión o cómo se confunden las fibras en la porción distal. Otra estructura anatómica muy importante es el tendón del popliteo. El tendón del popliteo se origina la tibia, el músculo, con un trayecto oblicuo y el tendón del popliteo puede tener uno o varias porciones tendinosas. La unión miotendinosa va a estar extraarticular y se va a hacer intraarticular en el hiato del popliteo. El hiato del popliteo está formado por los ligamentos popliteo-meniscales. Y a través de estos ligamentos popliteo-meniscales del hiato popliteo se hace intraarticular y se va a insertar en la vertiente
el lateral del cóndilo femoral inmediatamente por debajo de la inserción del ligamento lateral externo. Esta era la imagen que os enseñaba antes, la inserción del popliteo, buscarla siempre inmediatamente por debajo de la inserción del ligamento lateral externo. Los ligamentos popliteo meniscales son estructuras que también quiero nombrar porque son estructuras importantes. Se originan de la unión músculo-tendinosa y del tendón del popliteo. Hay tres: el ligamento postero superior y el antero superior son los más frecuentes, pero también tenemos un ligamento postero inferior, que sería este que vemos aquí. A ver si consigo sacar el puntero. Este sería el postero superior, el postero inferior, que van a unirse al asta posterior del menisco externo, estabilizadores muy importantes del menisco externo, y este que vemos aquí, que se inserta en la unión cuerpo asta posterior, es el ligamento antero inferior. Estas estructuras son muy importantes, como digo, para estabilizar el asta posterior del menisco externo, para evitar que quede atrapado entre cóndilo y meseta tibial externos. Esta rotura de estos ligamentos, este es un caso reciente de Antonio, es una paciente que tiene un asa de cubo como pasa en el menisco externo, con desdoblamiento anterior del asta posterior del menisco externo. Aquí vemos esta apariencia de flipped meniscus, de dos astas anteriores, lo vemos muy bien también en el plano axial, como está desdoblado anteriormente, y en la artroscopia cómo están rotos los ligamentos popliteomeniscales que permiten este desdoblamiento anterior. Otra estructura muy importante en relación con el tendón del popliteo es el ligamento popliteo peroneo. Se origina en la unión músculo-tendinosa del popliteo. Es un ligamento muy potente que se va a insertar en el proceso estiloideo, en una apófisis que hay en el vértice de la cabeza del peroneo. Es una de las estructuras que van a insertarse en el proceso arcuato o apófisis estiloides de la cabeza del peroneo. Otras estructuras, hasta aquí hemos descrito estructuras que realmente son importantes y que deben ser parte de nuestra valoración. Y luego hay toda una serie de estructuras que las vamos a repasar y que una vez que las repasemos las olvidamos porque no tienen realmente importancia biomecánica ni van a definir nuestros informes ni le van a interesar para nada al traumatólogo al que le mandamos el informe. Uno de ellos es el ligamento arcuato, un ligamento muy fino que se origina también, es otra de las estructuras que se va a originar en el proceso arcuato o proceso estiloideo de la cabeza del peroné, que tiene dos bandas, una como vemos en el esquema soporta todo, luego no es tan fácil de verlo ni a nivel cadavérico, ni a nivel anatómico en la cirugía, ni por supuesto en la resonancia magnética. Vemos una banda medial que se va a insertar en el ligamento popliteo oblicuo y una banda lateral que se inserta en la cápsula posterolateral. En resonancia magnética, este es un corte sagital de resonancia magnética, que vemos el tendón del popliteo, perdón, vemos el tendón del popliteo. Así consigo sacar el puntero. Este es el tendón de popliteo. Este ligamento es el ligamento arcuato. Y esta estructura lineal que vemos aquí, ya lo vimos antes, es el ligamento popliteo meniscal anteromedial. Y en el plano coronal, esta fina estructura lineal que vemos aquí es el ligamento. Así consigo quitar esto que me está molestando. Es el ligamento arcuato. Una estructura, como digo, sin mayor importancia biomecánica. La tercera estructura que se va a insertar en el proceso arcuato es el ligamento fabelo-fibular. El ligamento fabelo-fibular, el ligamento arcuato y el ligamento popliteo peroneo, algunos lo incluyen como complejo arcuato. Es una terminología que, bueno, me parece bien, pero realmente de estos tres que se van a insertar aquí, el que realmente es importante es el ligamento popliteo peroneo, insisto una vez más. La favela es un sesamoideo del gemelo externo que solo va a estar presente en el 40% de las personas, con lo cual este ligamento que vemos aquí de trayecto lineal que va hasta el proceso arcuato, lo vamos a ver con la favela en el 40% y otras veces, y cuando falta la favela, ¿qué pasa? Pues que el ligamento fabelofibular se va a insertar en la cápsula posterolateral y en la vertiente posterior del cóndilo femoral externo. Aquí vemos el ligamento fabelofibular en el plano sagital, lo vemos muy bien en el plano coronal, y aquí vemos en un paciente que no tiene favela cómo este ligamento sigue presente y en este caso es bastante grueso. Normalmente se dice que hay una relación inversa entre el grosor del ligamento arcuato y del ligamento fabelofibular. Cuando uno es más grueso, el otro es más fino y viceversa. Otra estructura que tenemos que conocer y tampoco prestar demasiada atención es el ligamento popliteo oblicuo. El ligamento popliteo oblicuo es un ligamento que forma tanto parte del complejo posteromedial como del posterolateral. Va a insertarse en la originarse en la parte medial en relación con la inserción del capsular del semimembranoso y del ligamento oblicuo posterior. Va a tener un trayecto oblicuo ascendente hasta insertarse en la cápsula posterolateral de la rodilla.
es un ligamento que lo podemos ver que limita la hiperextensión de la rodilla y que lo podemos ver muy bien en cortes axiales, mejor en cortes axiales oblicuos, y si lo seguimos en cortes sagitales lo podemos ver muy bien. Ya digo que es algo que podemos ver y algo que tampoco debemos de, no debe de guiar especialmente nuestra valoración de la imagen. Siempre cuando hablamos de complejo posterolateral, hay una pequeña mención a las estructuras del complejo anterolateral, porque realmente esa división anatómica, como decimos, es artificial. Ahí tenemos dos estructuras que quiero repasar. Una es la banda iliotibial, que se inserta sobre todo en el tubérculo de Gerdi, en la vertiente anterolateral de la meseta tibial externa, pero que también da inserciones, como vemos muy bien aquí, da inserciones, vaya, da inserciones, a ver, estoy un poco torpe con el puntero, vemos cómo da inserciones tanto al cóndilo femoral externo como al menisco externo, es decir, hay diferentes inserciones de la banda iliotibial. Y inmediatamente en relación con la banda iliotibial tenemos un ligamento que también está implicado en la inestabilidad rotatoria anterolateral, aunque eso es discutido para algunos, es un ligamento de escasa importancia anatómica y no tiene ninguna repercusión. Este es el ligamento anterolateral, un ligamento que está en debate en los últimos años, hay artículos que nos dicen que es fundamental, Antonio nos explicará un poquito más si él lo cree o no lo cree, hay otros artículos que dicen que es muy inconstante y que no tiene demasiada importancia. Es un ligamento que se origina entre la inserción del tendón del popliteo y del ligamento lateral externo, que es muy finito y que va a dividirse a la altura de la arteria geniculada inferior lateral y va a dar una porción que se va a insertar en el menisco externo y otra que se va a insertar en la vertiente lateral anterolateral de la meseta tibial externa, inmediatamente en relación con la banda iliotibial. Se ha implicado esta estructura también en la fractura de Segón. La fractura de Segón sería una avulsión en parte de la banda iliotibial, en parte del ligamento anterolateral. Y toda esta descripción anatómica para que cuando vamos a las charlas de cirugía nos digan el problema del complejo posterolateral es un trébol de tres hojas. Es un trébol de tres hojas en el que solo nos importa el ligamento lateral externo, el tendón del popliteo y el ligamento popliteo peroneo. Y esas son las tres bases fundamentales de los procedimientos quirúrgicos. Hombre, yo creo que habría que añadir un cuarto que se lesiona con menos frecuencia, pero que también es muy importante, que es el tendón del bíceps femoral, como veremos ahora en una serie de casos. No voy a hablar de mecanismo lesional, saber que, esto nos lo va a explicar muy Antonio, saber qué ocurre en traumatismos de alta energía, especialmente nosotros lo vemos más que en el tráfico, lo vemos en pacientes deportistas, por diferentes mecanismos y con diferentes lesiones asociadas. En cuanto a la clínica, tampoco voy a detenerme, sabemos que no es tan fácil la evaluación en la exploración clínica en fase aguda muchas veces, como este paciente futbolista de Antonio, por las grandes lesiones de martros, etcétera, y el dolor que puede tener el paciente, vamos, él nos va a explicar el Dial test y otra serie de test clínicos que son fundamentales en el diagnóstico de estas estructuras que tienen una función básica que es estabilizar al varo, evitar la rotación externa y la traslación tibial posterior. En esa hay diferentes estructuras que van a tener diferentes papeles en esta estabilización. En cuanto al diagnóstico clínico, también nos va a hablar Antonio. En cuanto a resonancia magnética, nosotros podemos seguir un diagnóstico siguiendo cada ligamento y hablar de lesión parcial grado 1 o grado 2 o rotura completa grado 3. Realmente lo que nosotros tenemos que centrar son esas cuatro hojas del trébol y valorar las lesiones, el grado de lesión de esas cuatro estructuras. Una lesión completa de tanto del ligamento popliteo peroneo, ligamento lateral externo, se me ha olvidado ya, el bíceps femoral va a condicionar tratamientos normalmente quirúrgicos, generalmente además asociados a otras lesiones ligamentarias, como hemos dicho, normalmente lesiones del pivote central. Este es un paciente que nos lo va a ser también Antonio para ver repasar las lesiones. Es un paciente con una rotura completa del tercio distal del ligamento lateral externo y si nos fijamos, pues también tiene alguna otra lesión. Por ejemplo, vemos cómo el ligamento popliteo peroneo está engrosado y alterado señal, es decir, una rotura completa distal grado 3 del ligamento lateral externo, una lesión grado 2 del ligamento popliteo peroneo, dos estructuras importantes. Y si queremos perder el tiempo, pues diríamos, en este plano sagital vemos que el resto del complejo arcuato, el ligamento fabelofibular
y el iliotibial cuarto también están lesionados. En esta zona, inmediatamente por detrás del tendón del popliteo, hay una lesión capsular y seguramente estas estructuras están lesionadas. Yo no me interesa nada, no lo pongo en el informe. Realmente lo que me importa es el iliotibial lateral externo y lo que me importa es el iliotibial popliteo peroneo. Este es un caso también con Antonio de hace poco. Es un paciente que tiene una lesión que no está muy descrita en la literatura, que es el stripping o despegamiento periostico del tendón, tanto del iliotibial lateral externo como del tendón del bíceps femoral. Saber que el tendón del bíceps femoral va a dar una prolongación, esto nos pasa en muchas localizaciones anatómicas, va a dar una prolongación que se une a la fascia crural, a la fascia que va a cubrir a los músculos de la pierna, en este caso al peroneo lateral largo, que es el que está aquí, y esto hace que este ligamento lo veamos que no se retrae, pero está totalmente despegado de su inserción. Sin embargo, no tenía mucha inestabilidad en la exploración clínica y está totalmente despegado sin que esté retraído, como digo, por esta unión a la fascia crural. En el plano axial vemos lo mismo. Insistimos en esta relación anatómica que tenemos con el ciático popliteo externo y que puede haber lesiones o afectación de este nervio por esta proximidad anatómica. Esta es la correlación quirúrgica, el despegamiento con el mosquito pasando por debajo de esa zona de despegamiento y una reparación primaria con muy buenos resultados en este paciente. Otro caso que parece muy similar, en el que vemos cómo también el iliotibial lateral externo y el bíceps femoral están despegados sin retracción porque están unidos a la fascia crural, pero aquí vemos otros hallazgos adicionales. Vemos, por ejemplo, aquí la inserción del iliotibial popliteo peroneo. Vemos en la zona del arcuato que solo vemos edema óseo, pero no vemos que se inserte ninguna estructura ligamentaria. Es decir, estarán lesionados, como vemos en el plano sagital, está lesionada la inserción del iliotibial arcuato, del iliotibial fibular, insisto, que no nos importa nada, pero está lesionada la inserción, está avulsionado el proceso arcuato, tiene una pequeña avulsión ósea que veríamos mejor en radiología convencional, tiene una pequeña avulsión ósea del proceso arcuato, un signo del arcuato, y tendría lesión del iliotibial popliteo peroneo, que sí que es importante a nivel biomecánico y a nivel del planteamiento quirúrgico. Este es otro paciente en el que tiene también varias lesiones, por supuesto, una lesión primaria, fundamental, la rotura completa del iliotibial cruzado anterior, pero tiene una rotura completa de un tendón muy importante en la estabilización, como es el tendón del popliteo. Lo vemos muy bien en todos los planos. A mí me gusta, no sé por qué no he puesto las imágenes, pero me gusta especialmente el plano axial, esa imagen que os enseñé inmediatamente por debajo del iliotibial lateral externo para identificar estas lesiones. También en las lesiones del pivote central asociadas al complejo posterolateral vemos muchas veces lesiones que son menos importantes, como las lesiones de la unión músculo-tendinosa del popliteo. Son lesiones por estiramiento, roturas miofibrilares, como en cualquier otra localización, que no tienen mayor importancia a nivel terapéutico. Sí que es importante los ligamentos popliteomeniscales, porque son estabilizadores del menisco externo y nos convierten al menisco externo en un menisco inestable. Y estas lesiones, con una buena resonancia, las podemos valorar muy bien. Os enseñé la anatomía normal y aquí vemos cómo tanto el postero superior como el postero inferior están rotos. Y si nos vamos a la parte más lateral, vemos cómo también está colgando el ligamento anterior inferior. Están rotos los ligamentos popliteomeniscales y es una información que podemos dar con resonancia magnética en un paciente que, sin ver las imágenes centrales, sabemos que está roto el cruzado anterior. Tenemos el pivot sheath, las contusiones en espejo, en cóndilo femoral externo y meseta tibial externa. Y en ocasiones lo que nos encontramos con bastante frecuencia son lesiones multiligamentarias. Aquí voy a poner un caso completo o bastante completo con tres diapositivas en el que vemos cómo en la parte lateral vemos cómo está roto el ligamento lateral externo, cómo también está roto el tendón del popliteo en la zona de inserción, pero si nos vamos a la parte medial vemos que está roto tanto la componente superficial como profundo del ligamento lateral interno y si nos vamos más atrás, aparte de la lesión del popliteo, el ligamento lateral externo, vemos que también está roto por completo el ligamento popliteo peroneo y que también tenemos lesión del complejo posteromedial. En este caso, una rotura también completa con engrosamiento, alteración de señal del ligamento popliteo, perdón, el ligamento oblicuo posterior. Porta sagital y vemos una vez más lesión del ligamento lateral externo, toda una serie de lesiones que no nos importan. Aquí las lesiones de los otros ligamentos del complejo arcuato y también vemos algo que sí nos importa, que es una rotura de los ligamentos popliteomeniscales con desdoblamiento anterior, un asa de cubo del menisco externo. Y en cuanto al ligamento anterolateral, Antonio nos dirá si realmente él cree o en su experiencia tiene importancia o no. Nosotros sí que lo podemos valorar muy bien en resonancia. Podemos valorar muy bien
tanto la porción femoral con su inserción meniscal como la porción tibial, y podemos valorar cuando está lesionado. Es decir, aquí vemos un ligamento sobre todo desinsertado, engrosado, alterado de señal y desinsertado en la inserción proximal, en la inserción femoral, lo podemos valorar con mucha precisión. Otra cosa es que esto tenga importancia o no, que eso, bueno, pues probablemente hay opiniones contrapuestas. Otra de las cosas que tenemos que hacer cuando hacemos, ¿para qué sirve la resonancia de rodilla? Para hacer una valoración global del conjunto de lesiones que tenemos en un paciente. Entonces, otra de las lesiones que nos podemos encontrar asociadas al complejo posterolateral son, por ejemplo, lo que vimos antes, el signo del arcuato. El signo del arcuato se refiere a la avulsión del proceso del arcuato donde se insertan esas tres estructuras que vimos previamente. Realmente hay luego una simplificación y se habla de signo del arcuato en cualquier fractura de la cabeza del peroné, pero en sentido estricto, esto sí es un signo del arcuato, es la avulsión de la estructura fundamental, que es el ligamento popliteo peroneo. El resto de ligamentos, digo que no nos importan demasiado. Un artículo que me gusta a mí mucho del radiográfico de hace muchos años, que habla de pequeñas fracturas marginales articulares, signo de grandes desastres intraarticulares, y esto lo sabemos que es así. Pequeñas fracturas de Segón, que parecen una miseria, sin embargo, pues se asocian prácticamente seguro a lesiones del pivote central, a roturas completas del cruzado anterior. Y recordar que la fractura avulsión de Segón, aunque está implicada normalmente, hay diferentes artículos que nos dicen diferentes afectaciones, pero normalmente está afectada al menos la región posterior de la banda iliotibial y el ligamento anterolateral. Una de las cosas muy importantes, aquí tenemos un caso dramático muy conocido desgraciadamente en la prensa, es que cuando tenemos una lesión multiligamentaria, tres lesiones ligamentarias, tenemos lesión del cruzado anterior, como vimos antes, con lesión de los dos complejos, lesión del ligamento lateral interno, etcétera, tenemos que tratar ese paciente o pensar que ese paciente ha tenido una luxación autorreducida de rodilla y como tal la debemos de tratar. Y uno de los problemas, de las partes fundamentales de nuestra valoración, es la valoración vascular. Muchas veces sabemos que son disecciones intimales, que no dan la cara inicialmente, pero que pueden trombosarse y darnos un problema muy serio a medio plazo. Con lo cual, cuando tengamos una lesión multiligamentaria, hay que hacer una valoración con angio-RM, con resonancia convencional, también lo podemos ver, o con artro-TC, angio-TC, para estar seguros que no hay una lesión de la arteria poplitea. Y otra de las lesiones que se asocia con mucha frecuencia, la mayor parte de las veces son lesiones banales, neuroapraxias por estiramiento, como decíamos, por esta relación anatómica directa, es las lesiones del nervio peroneo común ociático popliteo externo. Aquí vemos un nervio engrosado, rodeado de edema perineural, en una lesión compleja del ligamento del complejo posterolateral. Y con menos frecuencia nos podemos encontrar también secciones del nervio ociático popliteo externo. Esto se dice que ocurre, las lesiones del ciático popliteo externo normalmente son banales, pero ocurren hasta en un 15% de las lesiones del complejo posterolateral. Las lesiones del complejo posteromedial son más frecuentes, asociadas a lesiones del cruzado anterior, que son las lesiones primarias que valoramos nosotros en resonancia magnética. ¿Y qué estructuras son las estructuras estabilizadoras del complejo posteromedial? Bueno, pues aquí tenemos que, cuando hablamos de estabilización medial, no podemos saltarnos en esta descripción anatómica el ligamento lateral interno, aunque en sentido estricto las estructuras fundamentales del complejo posteromedial son el complejo miotendinoso del semimembranoso, el semimembranoso y sus múltiples inserciones distales, y el ligamento oblicuo posterior. El ligamento también formaría parte, como vimos, el ligamento popliteo oblicuo, que siempre nos armamos mucho lío cuando estudiamos, porque tiene las mismas iniciales con diferente orden, tanto en español como en inglés, pero que realmente nos importa mucho es el ligamento oblicuo posterior, que es una estructura importante estabilizadora del complejo posteromedial. El ligamento lateral interno sabemos que tiene una capa superficial y una capa profunda, muy importantes estabilizadores, sobre todo al valgo, pero también estabilizadores, sobre todo al valgo en cualquier rango de flexión, es la función primaria y más importante el ligamento lateral interno. Saber que el ligamento lateral interno, cada vez tenemos un problema que yo creo que está muy generalizado con las mejoras técnicas y con hacer campos de visión cada vez más pequeños. Uno de los problemas que tenemos es que con frecuencia no incluimos adecuadamente la inserción distal, porque la inserción distal del componente superficial del ligamento lateral interno se produce casi 6-7 centímetros distal a la interlínea articular. Entonces, cuando apuramos mucho el campo de visión, las imágenes son muy bonitas,
pero nos comemos estructuras importantes, especialmente las roturas distales, que no es que sean las más frecuentes, pero ocurren del ligamento lateral interno en la zona distal. Y luego el componente profundo, que es también muy importante, especialmente para estabilizar el menisco, que tiene un componente menisco femoral y otro menisco tibial o coronal, y que se valora, como vemos muy bien en resonancia magnética, la capa profunda, lineal, en profundidad a la superficial, que es lo que propiamente llamamos ligamento lateral interno habitualmente. El ligamento oblicuo posterior está por detrás del ligamento lateral interno, por lo tanto es posterior y es de trayecto oblicuo con tres bandas principales. Una banda central o tibial que se va a insertar en el reborde tibial medial y en el menisco interno, una porción más posterior o capsular que se va a unir a la porción capsular del tendón del semimembranoso y también va a dar ramas que se van a unir, o sea, fibras que se van a unir al ligamento popliteo oblicuo, y una porción distal que se va a insertar en la tibia en la proximidad de la inserción distal tanto del semimembranoso como del ligamento lateral interno. Está en el plano coronal, muchas veces tenemos dudas de dónde está el ligamento lateral interno y dónde está el ligamento oblicuo posterior. Son estructuras laminares que vamos a ver muy bien en los cortes coronales, pero yo creo que donde mejor los identificamos es en el plano coronal, con un engrosamiento mucho más marcado, ya que es un ligamento mucho más potente y más grueso, el ligamento lateral interno, y en la parte posterior, perfectamente diferenciados, aunque exista continuidad entre ambos, el ligamento oblicuo posterior. El tendón del semimembranoso va a dar diferentes proyecciones, según algunas descripciones anatómicas hasta 8. La mayor parte de las descripciones anatómicas, que es la que yo he tomado para no meternos en muchos líos, da 5 proyecciones distales. El tendón del semimembranoso es un tendón muy potente que va a dar una proyección tibial o anterior, marcada con un 1, que tiene un trayecto prácticamente paralelo al reborde tibial medial, por eso lo vamos a ver muy bien como una estructura redondeada en los cortes coronales. Una porción muy importante que es la porción directa, la porción marcada con un 2 que se va a insertar en el reborde tibial posteromedial. Una porción capsular que va a ir a unirse a este ligamento que ya conocemos bien, que es el ligamento popliteo oblicuo, que también se va a unir a la porción capsular del ligamento oblicuo posterior. Una porción distal que se va a unir, a insertar próxima a la inserción distal del ligamento oblicuo posterior y del ligamento lateral interno. Y una porción inferior o poplitea que se va a insertar en el reborde tibial, en la metáfisis tibial posteromedial, en la proximidad de origen del músculo popliteo. ¿Podemos valorar estas porciones tendinosas? Hombre, yo creo que bastante bien. Realmente, si tenemos un buen estudio de resonancia magnética, aquí vemos en el corte axial esta morfología en semiluna que forma el tendón del semimembranoso, aquí como un único tendón. Aquí tendríamos la zona que se forma el quiste de Baker, tenemos el tendón del gemelo interno, y cuando vamos bajando en cortes axiales vemos cómo se van desgajando diferentes ramas. Por ejemplo, aquí vemos cómo hay varias porciones, esta que se va hacia aquí y que se une a este ligamento, que es el ligamento popliteo oblicuo, sería la porción capsular. Vamos bajando y vemos cómo se va dividiendo aquí, cómo se inserta la porción directa en el reborde tibial posteromedial. Y luego, como bajan hacia abajo, tanto la porción más posterior, que sería la porción poplitea, como la que va más anterior, que sería la porción distal. En el plano coronal, enseñaros esta imagen semicircular que tenemos en los cortes coronales de la porción directa o tibial anterior, que podemos valorar muy bien. El resto ya es más complicado en el plano coronal. Y en el plano sagital, a mí me gusta mucho para valorar la inserción de la porción directa y la porción capsular, especialmente las roturas rambo, las roturas menisco-capsulares del menisco interno, que está implicada esta porción capsular, las vamos a valorar muy bien en el plano sagital, pero también podemos valorar las inserciones popliteo distal en el plano sagital. Recordar que el semimembranoso es el principal estabilizador, el más importante es el tendón del semimembranoso y sus diferentes prolongaciones, que es el principal estabilizador al valgo en extensión, y que también controla la rotación externa, que tiene una función muy importante, que es estabilizar el asta posterior del menisco externo, evitando la compresión con el cóndilo femoral interno y meseta tibial, pero también está implicado por tracción en una rotura que ocurre cuando se produce el desplazamiento tibial anterior, que es la lesión RAM. Las roturas menisco-capsulares de difícil diagnóstico, a veces en artroscopia, del asta posterior del menisco interno. Y otra estructura que tenemos que tener en cuenta, la segunda que tenemos que ver siempre, es el ligamento oblicuo posterior,
está laxo en flexión y que es un limitador al valgo secundario en la, especialmente en extensión. La lesión de estas estructuras nos va a dar una inestabilidad muy característica que nos va a describir muy bien Antonio luego, que es la inestabilidad rotatoria anteromedial o AMBRI, y que luego nos la va a explicar Antonio. Me voy a limitar a describir lesiones anatómicas y anatomía. Este es un paciente con una lesión aislada del complejo posteromedial. Realmente las lesiones aisladas del complejo posteromedial son muy raras. Se estima que son menos del 2%, pero aquí vemos cómo tenemos en el plano axial totalmente normal la parte anterior, que sería el ligamento lateral interno, como de una lesión al menos grado 2 del ligamento oblicuo posterior, una lesión aislada del complejo posteromedial, que no es lo más habitual. Lo más habitual es que lo que nos vamos a encontrar es pacientes con rotura del cruzado anterior, como vemos en este paciente, que tiene una rotura tanto del componente superficial como profundo del ligamento lateral interno en la zona proximal, es la zona de lesión más frecuente, con una retracción bastante significativa. Estas son lesiones que muchas veces también, como nos va a explicar Antonio, van a requerir tratamiento quirúrgico. Vemos cómo hay una rotura del cruzado anterior y si nos fijamos, vamos más hacia atrás y en la zona del ligamento oblicuo posterior vemos cómo también hay un engrosamiento, alteración de señal, una rotura de alto grado del ligamento oblicuo posterior. En el plano sagital lo vemos muy bien y en el axial también vemos cómo el engrosamiento, la alteración de señal, la rotura afecta tanto al ligamento lateral interno en sus componentes superficial y profundo como al ligamento oblicuo posterior. Estas son lesiones que tienen que repararse quirúrgicamente. Esta es una lesión que siempre me enseñó Antonio de la literatura, descrita, me parece que en el año 2010, y el primer artículo que se publica en radiología, para ver que a veces vamos por delante, otras veces vamos muy por detrás, es en el año 2019 en el AJR, y nos habla de que las lesiones distales del ligamento lateral interno tenemos que prestar atención porque a veces se interponen los tendones de la pata gansa, especialmente la prolongación aporoeróptica del sartorio, muchas veces se interpone y hace una especie de lesión de Stenner, evita la cicatrización y es una lesión que es quirúrgica. Esta interposición como vemos aquí, vemos el engrosamiento del muñón distal del ligamento lateral interno y cómo está interpuesta la fascia del sartorio. Es una lesión que, aparte de que tenía otras lesiones del pivote central, es una lesión en sí que hay que reparar, hay que hacer plastia de estabilización medial para estabilizar esta lesión del ligamento lateral interno. Este es otro ejemplo en el que tenemos una solución de continuidad completa del tercio medio del ligamento lateral interno y cuando vamos más hacia atrás vemos también la lesión del ligamento oblicuo posterior. Si nos fijamos en los cortes sagitales, vemos cómo hay una rotura menisco-capsular del menisco interno afectando a la porción capsular del signo membranoso y también está desinsertada esta porción que vemos aquí, que es la porción tibial, la inserción tibial del semimembranoso. Estas son lesiones que son quirúrgicas y deben de estabilizarse, como os explicará luego Antonio. Otro ejemplo más, lesiones, la importancia de la resonancia, insisto una vez más, es hacer una valoración completa prequirúrgica de las lesiones. Vemos cómo hay una rotura de la porción tibial del semimembranoso y si vamos a ver otros cortes, vemos este engrosamiento, un ligamento que nos importa menos, pero que está lesionado, que es el ligamento popliteo oblicuo. Y si nos vamos al corte axial, vemos una rotura completa radial de la raíz posterior del menisco interno, que lo vemos especialmente bien en el plano axial, pero también en el plano coronal en un paciente que vemos que tiene una lesión grado 2 al menos de alto grado del cruzado posterior. Y una vez más, insistir en que el semimembranoso, en esa tracción, cuando se produce el pivot sheath, el desplazamiento tibial anterior, muchas veces al contraerse lo que provoca es esta lesión. Es una lesión que tenemos que buscar siempre que tengamos rotura del ligamento cruzado anterior. En un paciente con rotura del cruzado anterior y nos tenemos que fijar específicamente, tenemos este signo, el shiny corner, el edema en el reborde tibial posteromedial y esta rotura meniscocapsular, rotura de los meniscocapsular, lesión RAM tan característica que podemos valorar muy bien en resonancia. En resumen, son lesiones que podemos valorar muy bien, no son lesiones tan complicadas porque las estructuras importantes no son las que hemos repasado, sino son ese trébol de cuatro hojas que realmente nos importa. Valorar esas cuatro estructuras del complejo posterolateral, el ligamento, el semimembranoso, el ligamento lateral interno, el oblicuo posterior es una parte muy sencilla de nuestra valoración en resonancia magnética. Que no nos coma la satisfacción del hallazgo de ver roturas del ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior. Analizar específicamente estas estructuras anatómicas y saber que este diagnóstico de resonancia es bastante importante para valorar estas lesiones del pivote central y lesiones asociadas para hacer un buen tratamiento quirúrgico
y no encontrarnos con sorpresas en la artroscopia. Y insistir que esto es una de las causas de fracaso de las plásticas, y esto es lo que nos va a hablar Antonio, con lo cual paso palabra, Antonio. Vamos a ver qué nos dicen en el chat y enseguida empezamos con la charla de artroscopia. Prepárate, Antonio. Vale. Antonio Cabrero, Alberto Andrés, Javier, Elena Cebada, buenas tardes, Fabricio, Diego Lemos, un placer con maestros como tú esté aquí. Muchísimas gracias. Federico Fuga, muchas gracias a ti. Emilio Godoy, muchas gracias. Ana Capelastegui, un abrazo. Willy, te estaba poniendo falta. Luis Plaza, buenas tardes desde Venezuela. Un abrazo a Venezuela. Jorge, desde Neuquén, la Patagonia. Buen sitio, ¿eh? Fernando de Doate, desde Pamplona. Un abrazo. Milagros Malave, desde Venezuela. Joaquín Asensio, buenas tardes. Martín, desde Buenos Aires. Martín, desde Colombia. Víctor, una vez más. Y Cristian Azuelas desde Chile. Bueno, hasta ahora todos son saludos, hay pocas preguntas, Antonio, con lo cual, cuando tú quieras. Muy bien, ¿me escucháis? Perfectamente. Vale, ¿y veis la presentación en la pantalla? Sin problema. Yo sí, ¿eh? Yo te dejo. Vale, de acuerdo. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos desde aquí, desde España, y supongo buenos días en América Latina. Agradecer a Luis, como ya dije anteriormente, el poder compartir este momento con vosotros. Sé que esto es un foro fundamentalmente de radiólogos. Estoy acostumbrado porque un poco he compartido anteriormente con Luis todos estos cursos que él prepara para todos vosotros y he tenido la suerte también de poder participar y compartir con vosotros experiencias. La idea que os traigo aquí en esta charla es enfocar un poco, un tema que está de actualidad entre la comunidad, el foro, sobre todo de traumatológico, cirujanos deportivos fundamentalmente, es el fracaso de nuestras plásticas del ligamento cruzado anterior. Una de las causas es, o puede ser, estas lesiones del complejo tanto posteromedial como posterolateral, pero no, que sepáis que no es la única, evidentemente. Pero sí es un tema que nos preocupa y de ahí que haya ido evolucionando. En otros campos, como os ha comentado antes Luis, el tema del ligamento anterolateral y otra serie de cosas y otra serie de técnicas quirúrgicas que hemos ido adaptando últimamente con el fin de intentar que nuestras plásticas funcionen lo más eficazmente posible y que se rompan lo menos posible. Bueno, la charla, como veis en el título, sobre todo es bueno, influencia de las lesiones asociadas del complejo posterolateral y posteromedial en el fracaso de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Veo tu recuadro en la pantalla, esto del organizador, no, no de Luis. ¿Eso se puede quitar por no influenciarme en la presentación a mí en la vista o no, no es posible? ¿No puedo minimizar? Ah, a ver, espera. Ah, vale, perfecto, ya está, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, normalmente, cuando nos enfrentamos a una rotura del ligamento cruzado anterior, hasta ahora parece que la rotura cruzada anterior es lo más importante y muchas veces, hasta ahora, hemos dejado un poco al lado todo lo que puede ir asociado a esa rotura del ligamento cruzado anterior y con el tiempo hemos visto o vemos que influye luego en el resultado de la plástica del ligamento cruzado anterior que vamos a realizar, ¿vale? La asociación cruzado anterior, estructuras del lado medial. El cruzado anterior, estructuras del lado lateral, no es excesivamente frecuente, mucho más frecuente la del ligamento cruzado anterior medial con la del lado lateral, pero puede ocurrir y tenemos que estar un poco al quite pues, para intentar conseguir las cirugías lo más óptimas posibles.
Se estima que hasta un 15% de los fracasos de la cirugía del ligamento cruzado anterior son debidos a una falla diagnóstica de algún tipo, no solo, como os he dicho anteriormente, de lesiones de ligamentosas asociadas, sino lesiones meniscales, lesiones del cartílago, es decir, hay otras lesiones asociadas que pueden influir también en el fracaso de nuestros ligamentos. Jettelman publicó en el 95 que hasta un 15% de sus 26 casos de revisión de cruzado anterior eran debidos a inestabilidades asociadas de estos complejos, tanto posteromediales como posterolaterales. La anatomía, simplemente la voy a repasar de manera simple, como ya os ha adelantado Luis, lo que realmente a nosotros, desde un punto de vista de resolución quirúrgica, nos interesa. En el lado medial, yo voy a empezar al revés de Luis, primero voy a hacer más atención al lado medial de la rodilla, luego al lado posterior lateral. Básicamente las estructuras que más nos preocupan son el ligamento colateral medial superficial y profundo, ligamento oblicuo posterior y el semimembranoso. Son las estructuras más importantes para nosotros. ¿Qué función, qué biomecánica, qué es lo que hay que tener claro, qué es lo que sirve estas estructuras, cuáles son las funciones básicas? El estabilizador primario del valgo y la rotación externa del ligamento colateral medial y el estabilizador a la rotación interna del ligamento oblicuo posterior. Cuando tenemos asociada una lesión del ligamento cruzado anterior y alguna de estas estructuras puede estar dañada, ¿qué nos puede llevar a una inestabilidad anteromedial, una estabilidad rotatoria anteromedial o una traslación anterior excesiva y una rotación externa del platillo tibial medial con respecto al fémur? Lo que anteriormente dijo, os comentó Luis, una inestabilidad tipo Henry. Que básicamente sería esto, si veis en este gráfico lo que puede ocurrir si hay una lesión de estas estructuras de la cápsula o del ángulo posteromedial, va a ser que en la maniobra en la traslación anterior o cajón anterior, como luego veremos, sobre todo la parte medial de la rodilla, lo que es el platillo tibial interno, va a aumentar su traslación anterior porque el freno que tiene teóricamente debe de tener, que es toda la cápsula posteromedial, está dañado. Eso sería una inestabilidad. Básicamente sería una lesión de este ángulo de aquí, estas estructuras posteromediales. Si os dais cuenta aquí, el compartimento medial, hay una elevación del menisco, un aumento de la separación entre fémur y tibia, y esto nos tiene que hacer sospechar un signo de raíz meniscal de que ahí puede haber algo asociado a nuestra rotura del ligamento cruzado anterior. Hay clasificaciones que intentan asociar esto. Yo soy totalmente enemigo de las clasificaciones, pero básicamente esta clasificación de Fanelli, que es un autor al que yo tengo bastante respeto y sigo, nos va a diferenciar en que esos daños, esas lesiones de ese ángulo posteromedial, nos va a dar a la hora de explorarlo un aumento o bien de la rotación tibial externa o una rotación tibial externa aumentada con una mayor laxitud al valgo, aunque haya un punto final firme en la exploración, o que ambas estén asociadas en un grado extremo. Básicamente va a definirnos un aumento de la rotación tibial externa o un aumento del valgo. A la hora de explorar físicamente, la diferencia que nosotros tenemos respecto a los radiólogos, vosotros veis evidentemente imágenes, fotos en un despacho, imágenes estáticas, y no todo eso que veis luego se traduce de la misma manera en la clínica, en la exploración. No todo el mundo que se rompe un cruzado tiene la misma exploración, no todo el mundo que tiene lesiones asociadas a la rotura de un cruzado anterior, a la hora de valorarlas y explorarlas dinámicamente, tiene el mismo grado de inestabilidad. ¿Qué maniobras utilizamos? Bueno, la típica del cruzado anterior. ¿Cuándo debemos sospechar que puede haber una lesión asociada? Pues cuando en un test de Laxman como este hay un mayor desplazamiento de lo normal. Un desplazamiento exagerado, tenemos que sospechar o al menos prestar atención en que haya algún otro tipo de lesión asociada bien en estas estructuras cápsula de los ángulos o de las esquinas posteromedial o posterolateral. Lo mismo en la maniobra del pivot shift. Cuando nos encontramos en este paciente que estamos explorando antes de entrar a la cirugía, vais a ver el resalte tan exagerado que va a hacer la rodilla, casi de una subluxación. Ahí lo veis. Cuando nosotros exploramos eso, dices, coño, una simple rotura del ligamento cruzado anterior es difícil, salvo que a veces en situaciones muy crónicas, que a la hora de manifestarse clínicamente en la exploración pueda tener un resalte, un pivosit tan exagerado. Entonces, nos tiene que hacer sospechar que puede haber alguna otra lesión asociada. Un cajón anterior aumentado en 15 grados de rotación externa es la maniobra que os enseñaba antes. Cuando hacemos una maniobra de cajón anterior y le damos 15 grados de rotación externa a la tibia, hay una traslación mayor de la parte medial de la rodilla, de lo que es el platillo tibial interno, un aumento de la traslación anterior
en ese tipo de gesto nos puede hacer sospechar también una lesión en esas estructuras. El típico signo de laxitud al valgo, explorarlo a 0 y 30 grados, un aumento en el valgo en la exploración física, también nos tiene que hacer sospechar lo mismo. O en situaciones sobre todo crónicas, lo es en la marcha. Vemos el valgus thrust, que simplemente que en el momento de apoyo, de pisar, vemos que la rodilla, en este caso la derecha, tiende a irse hacia el valgo. Eso ya normalmente aparece en situaciones mucho más crónicas. Muy importante, y siempre lo saco en este tipo de en las charlas de este tema, es este artículo, para que veamos que los clásicos estas cosas ya las veían, que no somos nosotros, no hemos inventado esto ni hemos descubierto esto. Los antiguos ya hablaban de este tipo de situaciones, ya hablaban de inestabilidades rotatorias y ya describían ellos sus propios signos, como es la maniobra que os he sacado antes, la modificación del cajón anterior con 15 grados de rotación externa para valorar y diagnosticar este tipo de inestabilidades rotatorias. Bueno, la maniobra ya la hemos visto antes. ¿Qué otros test? El dial test. El dial test, si no sabéis, un aumento de la rotación externa a 30 grados. Muy típico y muy patognomónico en exploraciones del ángulo de las estructuras laterales, pero que también hay que tener en cuenta en las lesiones de las estructuras mediales. Un dial test positivo se puede encontrar no solo en lesiones de la rodilla posterolateral, sino también en lesiones de la parte medial de la rodilla, es decir, un aumento de la rotación a 30 grados. Otros gestos que nos pueden ser útiles para valorar lesiones de este tipo es la típica radiografía de estrés en valgo, recomendable hacerla bien en quirófano con el paciente dormido o en consulta, en la consulta radiológica, anestesiando primero la zona medial de la rodilla para intentar evitar dolor y no falsear la exploración. Y luego la resonancia, que ahí, bueno, veréis además imágenes probablemente solapadas con las de Luis, pues compartimos muchos casos y todo esto ya os ha comentado Luis. Hacer hincapié en las lesiones del semimembranoso. Esta imagen la ha sacado, una lesión que veis ahí del ligamento colateral, lesión asociada al ligamento cruzado anterior, y este artículo de Houston y Jacobson, donde describe en las imágenes el papel del semimembranoso que ya ha explicado antes Luis sobre la parte medial de la rodilla, veis aquí perfectamente esta avulsión de la porción tibial del semimembranoso, la conexión que tiene con la cápsula periférica y con el menisco interno y la afectación que puede tener sobre este tipo de estructuras. Yo saco este vídeo, eso que habéis visto antes ahí, este es un vídeo muy antiguo que quiero que enseñaroslo, lo enseño siempre porque es que es prácticamente describe perfectamente la imagen en resonancia y la imagen del artículo anterior que anteriormente hemos visto. Voy a volver a empezarle. Este es un caso de una lesión crónica antigua del ligamento cruzado anterior que llegó ya hace años a mi clínica y al hacerles la artroscopia aparece esta imagen. Esta es la típica imagen donde parece que el menisco está bien y cuando levantas ves todo el daño de todo el ángulo posteromedial, incluso deja ver la porción ahí del semimembranoso, ligamento oblicuo posterior y toda la cápsula ya con una fibrosis dañada crónicamente, elevación de la parte inferior, todas las conexiones meniscocapsulares están rotas. Esta es la típica lesión del ángulo posteromedial vista artroscópicamente en una imagen similar a la que hemos visto antes en la resonancia o en el gráfico que describe Houston en su artículo. Esta lesión asociada, en el caso crónico, a una lesión del ligamento cruzado anterior a la hora de hacerle la plastia, y si vemos esta lesión y con una exploración clara de inestabilidad rotatoria a ese nivel, habría que intentar también quirúrgicamente asegurarlo para conseguir el resultado más óptimo posible en nuestra reconstrucción. Y este otro signo que ya visteis antes también en la foto, que es un signo de drive-through medial o elevación, este sería el ligamento cruzado posterior, escondido interno con un poquito de fibración del cartílago, veis clínicamente al hacer un test en valgo, veis el grado de separación que hay entre el cóndilo y el platillo tibial con la elevación meniscal y el daño en las estructuras capsulares. Esos son signos artroscópicos que, además de todo lo anterior, nos hacen también o nos tienen que hacer sospechar de que esa zona está dañada y puede interferir con nuestros ligamentos. Esta es la imagen que os comentaba antes del artroscopio. Lo que hemos visto ahí es precisamente el daño en esta zona. Bueno, y ahora una vez que tenemos claro más o menos nuestro diagnóstico, ¿qué es lo que los cirujanos nos planteamos a la hora de construir estas estructuras?
pues repararlas o repararlas y reconstruirlas. La bibliografía está llena de artículos en pro y en contra de operar estas estructuras. Biomecánicamente, como siempre, no tiene nada que ver la biomecánica, los estudios in vitro en laboratorio con los estudios funcionales en el vivo. Y la biomecánica, los estudios biomecánicos apoyan la reconstrucción del complejo medial o posteromedial asociado a una lesión del ligamento cruzado anterior, porque concluyen en que es la mejor manera de conseguir frenar o restaurar otra vez la biomecánica de esa rodilla. Lo cierto es que aunque la biomecánica y los laboratorios digan eso, a la hora de la verdad, si revisas la bibliografía clínica, pues las situaciones en las cuales nos planteamos tratamiento quirúrgico de estas estructuras son mucho menores. La historia demuestra que hay resultados satisfactorios con el tratamiento conservador en las lesiones combinadas del ligamento cruzado anterior con el ligamento cruzado medial y sobre todo en las localizaciones en tercio medio y proximal. Es importante, por tanto, que el radiólogo nos informe de dónde está localizada el daño del ligamento colateral, porque es cierto que cuanto más proximal es el daño, las rodillas quedan más apretadas. También es cierto que cuesta más recuperarlas, son más dolorosas, más irritantes, por decirlo de alguna manera, en cuanto al paciente en la recuperación, pero quedan mucho más estables que cuando son lesiones más distales a nivel de la tibia, que recuperan rápidamente en cuanto a función y movilidad, pero que clínicamente luego quedan mucho más laxas. La bibliografía, por tanto, desde un punto de vista clínico, es más los artículos que apoyan la no necesidad de cirugía sobre el ligamento colateral medial que los que apoyan el sí. Vemos aquí otro artículo en el que no consideran que sea necesario. Y otro de las polémicas, el operar o no operar este tipo de lesiones para nosotros los cirujanos es las potenciales complicaciones que conlleva en una rotura de ligamento cruzado anterior asociar cirugía sobre las estructuras mediales. La bibliografía está llena de artículos que dicen que la rigidez posquirúrgica es mucho más frecuente, la incidencia de artrofibrosis es mucho más frecuente si reparamos en el contexto de una rotura de ligamento cruzado anterior, reparamos estas estructuras que si no lo hacen. Pero, como todo en la ciencia, otros autores no avalan lo mismo y han demostrado que en sus series la reparación simultánea del ligamento colateral con el ligamento cruzado anterior no ha influido para nada en los tiempos de retorno al deporte ni en los rangos. Por tanto, ¿cuál es el prisma actual nuestro de enfocar este tipo de lesiones? Bueno, actualmente el consenso más generalizado es que las lesiones de bajo grado 1 y 2 van bien con un brace y una reconstrucción retardada del cruzado anterior, es decir, intentamos que el ligamento cruzado anterior cure y cicatrice en 4 o 6 semanas y luego abordamos la cirugía del ligamento cruzado anterior. Hay que recordar que la anatomía, la sección anatómica de las estructuras mediales es mucho más plana y más favorece mucho mejor la cicatrización espontánea que no las estructuras del lado posterolateral o lateral, que son mucho más cordonales y la cicatrización espontánea de lesiones es mucho menos probable. Y este es el consenso más generalizado actualmente en el abordaje de este tipo de lesiones. Esperar a que el ligamento cure y después de 4 o 6 semanas, si vemos que la rodilla no nos aporta una suficiente estabilidad cuando vamos a afrontar el ligamento cruzado anterior, nos podemos plantear la cirugía asociada del ligamento cruzado anterior. Y cuando nos planteamos cirugía, ¿qué hacer? ¿Reparar o reconstruir? Bueno, las revisiones bibliográficas a día de hoy hay muy pocas que comparan unas con otras. La tendencia general entre la población traumatológica es que en casos agudos los cirujanos prefieren reparar, sobre todo avulsiones agudas, y en cambio, cuando son situaciones subagudas y crónicas, la tendencia es a intentar reconstruir las estructuras. Pero no hay alta evidencia que apoye la reconstrucción sobre la reparación a día de hoy en las estructuras del lado medial. Si la calidad de los tejidos lo permite, sin embargo, yo siempre recomiendo intentar, aunque reconstruyamos, reparar lo que es reparable. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes donde nos podemos plantear o nos planteamos una cirugía de entrada sobre estas estructuras del lado medial, sobre todo las avulsiones?
avulsiones óseas proximales que se puede ver perfectamente en una radiografía o en esta resonancia, avulsiones distales como en esta situación. Esta es una paciente esquiadora de 30 años que llegó a la consulta con una rotura del ligamento cruzado anterior. En la exploración, además de la maniobra de Clara de un pivot shift, un resalte ahí en el lado medial, cuando exploramos el valgo, tiene un valgo más exagerado de lo normal. Y cuando nos metemos a quirófano, vemos que además de la rotura cruzada anterior vista artroscópicamente, vamos a ver esta imagen. Vemos perfectamente aquí esta avulsión distal, como toda la parte de inserción distal del ligamento lateral interno en la tibia está totalmente avulsionada. Si nos encontramos ante esta situación, recomiendo, además de operar el ligamento cruzado anterior, reinsertar esa estructura con unos anclajes. Hay muchas maneras, grapas. Yo, en esta situación, unos anclajes intraosos con unas suturas, volver a reinsertar para dar estabilidad a esa estructura del lado medial. Y además de la plastia del cruzado. La lesión de Stenner-like, que os ha comentado antes Luis Terezar, esto es otro caso en el cual el ligamento cruzado anterior, perdón, el ligamento colateral medial, al romperse, va a estar por fuera de la fascia del sartorio, por tanto las posibilidades de que eso vaya a cicatrizar y curar espontáneamente son cero. Por tanto, lo recomendable asociado a un ligamento cruzado anterior es, además de reparar el cruzado anterior, volver a reinsertar con unos anclajes, como veis ahí, y volver a reanclar distalmente esa inserción. Y como os comentaba antes, que es el propósito de la plastia, de la charla, plastias que nos fracasan. Vemos plastias que fracasan, como este caso, en el cual cuando vamos a explorar la rodilla, además de la inestabilidad anterior, vemos una laxitud al valgo evidente. En estas situaciones tendremos que afrontar, además de la reparación del cruzado anterior, una reparación, o en este caso más asociada a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que intentamos reproducir? ¿Qué es lo básico, como decía antes Luis, para nosotros? En la parte medial, lo que intentamos reparar y reconstruir básicamente es ligamento colateral medial superficial y ligamento oblicuo posterior. Esas son las dos estructuras que a día de hoy, igual esto dentro de 10 años, os digo otra cosa, pero lo que los cirujanos vamos a intentar reconstruir y reparar son básicamente esas dos estructuras. De una manera más o menos anatómica, ¿vale? En una o dos bandas, hay gustos para todos. Pero tendremos que intentar volver otra vez a reconfigurar, como recomienda Stannard en esta charla del Congreso Americano 2014, volver a restaurar esta conformación triangular que forman el semimembranoso con el ligamento colateral medial y con el ligamento oblicuo posterior. Ahí está la clave de volver otra vez a conseguir una estabilidad funcional de esas estructuras. Vuelvo a lo mismo, esto ya en Houston, en los clásicos, ya hablaban de esto mismo. E incluso estos autores, cuando las técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior no eran buenas en las décadas de los 70, 80, que no tenía, se tenían medios para hacer buenas reconstrucciones del cruzado anterior, abogaban incluso con que la reparación de estas estructuras del ángulo posteromedial, el volver otra vez a retensar y conseguir esa configuración triangular entre semimembranoso, ligamento oblicuo posterior y ligamento colateral medial, era suficiente para restaurar la anatomía, la estabilidad en esa rodilla e incluso no era necesario incluso el operar el ligamento cruzado anterior. No llegó a tanto, evidentemente era simplificar el problema en aquella época en la cual no se podía, o los medios para reconstruir un cruzado anterior no eran buenos, pero lo que sí está claro es que estas estructuras hay que prestarles atención y asociada al cruzado anterior debemos de reponer otra vez o restaurar esa anatomía. Y como os he dicho antes, podemos reconstruirla de una manera más o menos anatómica. Esta es una reconstrucción, voy a poner un vídeo de un compañero, el doctor Silvio Villascusa de Murcia. Es una reconstrucción anatómica de la Prade, que es un autor que probablemente todos conoceréis y probablemente sea uno de los padres del reconocimiento de todas estas estructuras del ángulo posteromedial y posterolateral, además de lesiones de la rampa, lesiones de la raíz meniscal, muy en boga, en el cual aboga por hacer una técnica anatómica, reconstruir con el injerto, otra vez reconstruir perfectamente el ligamento colateral medial, ligamento oblicuo posterior. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo hacemos? Pues buscando los sitios de inserción anatómica proximal de uno y otro, en epicóndilo, cerca del tubérculo de aductor y posteriormente en la tibia, como os dijo también antes Luis, la inserción del ligamento colateral medial superficial es muy distal, está por debajo de la fascia del sartorio, íntimamente
asociada con ella, es decir, a 6-7 centímetros por debajo de la interlínea articular, y luego otra banda más posterior, cerca del reborde tibial, cerca del semimembranoso, que lo que va a buscar es restaurar el ligamento oblicuo posterior. Esto sería una técnica anatómica, ¿vale? Muy bonita, más compleja de hacer, y que todavía, aunque volvemos a lo mismo, in vitro, laboratorio, puede demostrar que aporta biomecánicamente una mejor reparación, reconstrucción o anatomía, estabilidad de esa zona, a nivel funcional, pues bueno, está todavía por demostrar. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me gusta hacer a mí este tipo de reparaciones? Utilizo sobre todo el aloinjerto de Aquiles, es un tendón muy potente, con una sección muy similar o muy parecida al ligamento colateral medial superficial, y en función de si valoro que tiene una inestabilidad más en valgo o con un componente más rotacional externo, pues lo puedo hacer en una banda simple, asociada en este caso a una reconstrucción más compleja de anterior y ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, o ahí sería el resultado final, o en otras situaciones, ese sería el lado radiológico, que es fijar la plástica distalmente con un tornillo y una arandela y la he asociado a la rotura del ligamento cruzado anterior. O cuando valoro que hay un componente rotacional claro, además del componente en valgo, divido la plástica de Aquiles en dos fascículos e intento reproducir anatómicamente con este tendón de Aquiles tanto el ligamento colateral medial como el ligamento posterior. Podemos hacerlo con Aquiles, depende a veces de la disponibilidad de los injertos, podemos hacerlo con un tendón del tibial anterior, aquí vemos también una reconstrucción en doble fascículo, y suelo asociar un retensado capsular posteromedial, intentar toda la cápsula posteromedial asociado con el semimembranoso, retensarlo y adelantarlo para intentar conseguir otra vez esa configuración que hablábamos antes, ese triángulo que restaure la anatomía lo mejor posible. Esto sería un caso con el injerto de Aquiles en banda simple, y luego ahí hemos retensado todo eso de atrás hacia adelante para conseguir eso. Y básicamente esto es un poco lo que os puedo comentar hoy, cómo están las cosas a nivel del lado medial. El lado lateral mucho más trillado hasta ahora que el lado lateral que el lado medial. El lado medial ha pasado más desapercibido, por eso he querido empezar con él, pero este tipo de lesiones, aunque menos probablemente, el cruzado anterior, estas roturas del ligamento cruzado anterior, menos probable que la asociación con el colateral medial, la asociación con el ligamento, con el ángulo posterolateral también puede ocurrir. Y como os dije antes, primariamente pueden pasar desapercibidas y pueden ser causa de hasta un 15% de fallo en las plásticas del ligamento cruzado anterior. Simplificando, ¿qué es lo que nos importa en la anatomía del lado lateral? Tres estructuras fundamentales, que son las tres estructuras que vamos a luego a intentar reproducir o reconstruir en nuestras cirugías. Ligamento popliteo-peroneo, tendón del popliteo, ligamento colateral-lateral. Esas son las tres estructuras más importantes a la hora de valorar nuestras rodillas desde un punto de vista radiológico. Esta es la anatomía, ya os lo comentó antes, cerezal. ¿Y qué tres funciones fundamentales tienen estas estructuras? Limitar rotación externa, limitar el varo, limitar traslación posterior. Por tanto, eso es lo que nosotros vamos a valorar y explorar en nuestra mesa quirúrgica o nuestra mesa de exploración en consulta, y es el valorar desde un punto de vista radiológico por parte vuestra de los radiólogos en resonancia ese tipo, las lesiones de estas estructuras nos sirve o nos aporta gran ayuda. Como siempre, la exploración física, aquí va a variar un poco respecto a la del lado medial, sobre todo en que veis la pigmosidad ha aumentado, un daño al test de 30 grados aumentado, un cajón posterior lateral aumentado, un varo en vez de un valgo aumentado, y en vez de una marcha un 3 en valgo, como era el ligamento colateral medial, la marcha o el apoyo va a ser con un varo exagerado, sobre todo en situaciones crónicas. Es decir, asociado a la típica exploración del ligamento cruzado anterior, maniobras como el LACMAN o como el pivot que estén aumentados, nos deben hacer o nos pueden hacer sospechar en lesiones de este ángulo posterolateral, y tendremos que valorar exploraciones específicas de este ángulo posterolateral para ver si puede haber un daño o no asociado además a la exploración vuestra radiológica. Sí, con la fluoroscopia, la radiografía en estrés al varo, como antes hablábamos en el lado medial, la resonancia magnética,
Estas son imágenes que ya os he enseñado también antes y no voy a repetirme, son casos compartidos de Luis Cerezal, y aquí sí quiero que veáis esta de aquí, esta que también os ha enseñado la foto antes Luis. Esta imagen se ve claramente la lesión de las estructuras de los ligamentos popliteo meniscales, se ve una clara contusión ósea indirecta, signo indirecto de rotura del ligamento cruzado anterior, se ve este edema óseo del platillo tibial interno que nos viene a decir que aquí ha habido una contusión o ha habido algo, y si esta imagen que veis aquí la llevamos a la visión artroscópica, es esto que veis aquí, tendón del popliteo totalmente sano y conservado. Estamos en el hiato del popliteo metiéndonos por la parte lateral de la rodilla y vemos estos fascículos de aquí que están completamente rotos. Comparar con la anatomía normal, ¿cómo veis la anatomía anormal, el normal el hiato popliteo? Pues veis el tendón del popliteo, esta parte de aquí, se inserta en la parte más inferior del cóndilo lateral externo, va a bajar por esta zona, por el hiato del tendón del popliteo, veis todas estas bandas, extensiones desde el menisco hacia el tendón del popliteo, que son los ligamentos popliteomeniscales. Comparar aquí con esta y donde veis que están rotos. Para nosotros, cuando artroscópicamente vemos esto, pues nos tenemos que sospechar en que, además de la lesión del cruzado anterior, además de la lesión de estos fascículos, puede haber cierto grado de afectación de estructuras de este ángulo posterior externo. ¿Y qué ocurre cuando están rotas estas estructuras? Que aparece un poco, puede aparecer ese signo del doble contorno del cuerno anterior del menisco. Es como se comporta como un asa de cubo. Cuando vamos a tirar de aquí, veis que este menisco es inestable. Hasta que no metemos el palpador y no tocamos, la sensación que da en la imagen es que el menisco está perfectamente normal. Si repetimos la exploración, metemos un palpador y enganchamos de esa zona, realmente veis que todo el menisco parece normal, pero las conexiones que veíamos antes están rotas y eso va a favorecer esta inestabilidad del menisco externo comportándose como si fuera un asa de cubo. Es un daño, es la imagen artroscópica de esta resonancia con este daño de estos fascículos. ¿Veis esta otra imagen que comparamos aquí? Avulsión del tendón del popliteo, una rotura del tendón del popliteo. ¿Cómo vamos a verlo en artroscopia? Aquí lo veis perfectamente. Si comparáis con el tendón del popliteo como hemos visto antes, veis que esto está fibroso, está avulsionado, se ha desinsertado de arriba, está hemático, está hemorrágico. Esto es la imagen que nosotros vemos comparándola con esta. Es una desinserción proximal del tendón del popliteo en su zona de inserción anatómica en el cóndilo femoral externo. Cuando estamos operando un ligamento y vemos esto, hombre, yo tengo la suerte de que ya normalmente me llevo pocas sorpresas porque comparto prácticamente todos los pacientes resonancias con Luis y ya voy un poco ya avisado de antemano al quirófano, pero cuando uno se lo encuentra sin esperarlo, evidentemente esto hay que tratarlo, porque si no nuestra plastia corre el peligro de fracasar. Y este es otro signo característico, un drive-through lateral aumentado, igual que en el lado medial. Veis que si hacemos una maniobra de varo artroscópica, veis que este es el tendón del popliteo, totalmente está dado de sí. Veis que todo el espacio se aumenta, porque esto implica que va a haber hay un daño de todas estas estructuras del ángulo posterior externo. Indicaciones de tratamiento conservador para estos daños del ángulo posterior externo cuando se asocian al ligamento cruzado anterior, muy pocos. Así como en el lado medial, la tendencia a día de hoy todavía es a ser más conservadores y recurrir solo a la cirugía en casos muy concretos, como os ponía antes, son situaciones ya crónicas o de fracasos de la plastia. En las del lado lateral es prácticamente todo lo contrario. Salvo lesiones de muy bajo grado, la tendencia actual, por lo que os comentaba también antes, además, la capacidad de reparación o de cicatrización espontánea de estas estructuras es completamente diferente a las del lado medial. Las indicaciones de tratamiento conservador son muy pocas, muy pocas. Y la literatura ya lo ha demostrado y concluye que asociación cruzada anterior con lesiones grado 2-3 de estas estructuras hay que afrontar ambas quirúrgicamente. ¿Y cuál es el objetivo quirúrgico? Pues el objetivo quirúrgico va a ser restaurar la estabilidad de la rodilla
El restaurar el varo, restaurar la rotación externa y restaurar esa traslación posterolateral aumentada que pueden tener este tipo de pacientes. No siempre va a ser necesario la reconstrucción de todo el complejo porque no siempre está dañado todo el complejo. Hay que valorarlo individualmente y ahí, además de la exploración física y la artroscopia, pero la resonancia, sobre todo en situaciones agudas, nos es tremendamente útil. Quizá en casos crónicos es más difícil, no sé, luego lo podemos comentar por parte vuestra, el valorar este tipo de daños. Quizá ahí en casos crónicos la exploración física para nosotros, al menos desde el punto de vista quirúrgico, traumatológico, pues es más útil. Pero en situaciones agudas la resonancia nos aporta mucho, me diría muchísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que operamos? Pues como os he dicho antes, son clasificaciones que pueden guiarnos o nos guían de cara a qué hacer, en función de qué estructuras están afectadas. Básicamente, yo pongo siempre este esquema cuando hablo con otros compañeros, otros colegas o en otras presentaciones. Básicamente, el esquema que nos planteamos a la hora de afrontar o abordar este tipo de lesiones dependerá un poco del tipo de lesión con que nos encontremos. Si nos encontramos con una lesión en la cual, un fanel de tipo A, en el cual lo que está dañado es el ligamento popliteo peroneo y el tendón del popliteo, pues nos planteamos una reconstrucción de este tipo, de estas estructuras. Si nos encontramos con un fanel de tipo B, vamos a intentar reconstruir en el cual hay lesión del ligamento oblicuo posterior, lesión del tendón del popliteo y lesión del ligamento lateral externo, vamos a intentar reconstruir las tres estructuras. Unas van a frenar sobre todo la rotación externa, otras van a frenar más el varo y la rotación externa. La polémica actualmente, ¿en dónde está? En si las reconstrucciones las hacemos, como siempre, de una manera anatómica o las reconstrucciones las hacemos basadas fundamentalmente en Verona. Es decir, vamos a intentar simplificar un poco la cirugía de manera, porque normalmente este tipo de lesiones son lesiones asociadas a otras estructuras o lesiones multiligamentosas que van en cada vez empuñando más la cirugía, alargándola en tiempo y haciéndolo todo mucho más complejo. Intentamos simplificarlo de esta manera, es decir, reconstruir bien basándonos en ahora lo vais a ver en las imágenes, exclusivamente en peroné de una manera menos anatómica o de una manera más anatómica como la reconstrucción de la Prade basadas tanto en peroné en tibia. Esta es hoy en día quizá la mayor polémica en el campo quirúrgico entre la comunidad traumatológica. Esta sería la figura en la cual vamos a intentar, hay múltiples, si repasáis la bibliografía, hay múltiples figuras anatómicas que intentan reconstruir este tipo de estructuras. En la fanel tipo A vamos a intentar reconstruir otra vez el tendón del popliteo y el ligamento popliteo peroneo. En la fanelli tipo B vamos a hacer una reconstrucción de este tipo en la cual vamos a intentar anatómicamente reproducir las inserciones del tendón del popliteo en fémur, tanto el tendón del popliteo como el ligamento lateral externo, y lo basamos exclusivamente en el peroné. En lesiones aisladas del ligamento colateral externo vamos a hacer una estructura simple, que es la más simple, simplemente reproduciendo el ligamento lateral externo. Y en situaciones un poco más crónicas o más severas, en las cuales además hay una disociación de iduperonea proximal, vamos a hacer una reconstrucción más anatómica, tipo la Prade, en la cual además de estar basada en el peroné, va a estar basada en la tibia para intentar reproducir otra vez el tendón del popliteo y el popliteo peroneo, fijando la tibia. Esa es la mayor diferencia actualmente en la manera de abordar estas estructuras. Podemos abordarlas tanto por cirugía abierta como por cirugía mini-open o por cirugía artroscópica. Esta sería un poco la configuración que le vamos a dar, diferentes figuras basado, como os he dicho antes, para reproducir un fanel tipo A, en el cual la exploración básica va a ser una inestabilidad posterolateral y un diástasis positivo. Hacemos lo que se llama un bypass popliteo, en el cual ponemos la inserción en el punto de inserción del tendón del popliteo, y luego podemos hacer una doble figura, como aquí, basada en tibia y en peroné, o una figura en peroné. Cada uno que lo haga un poco a gusto del consumidor. Os voy a poner este ejemplo. Esta es una mujer de 30 años, futbolista, lesión aguda del cruzado anterior asociada a una lesión del ligamento colateral, popliteo peroneo, tendón del popliteo. Es decir, una lesión fanelli tipo B en la cual vamos a hacer una reconstrucción de tipo arciero
vemos la exploración al estrés alvar de esta rodilla. Vemos en la resonancia, son resonancias de Luis, cómo están afectadas todas esas estructuras, ligamento lateral externo, vemos ligamento popliteo peroneo. Y esto es artroscópicamente lo que vamos a ver en esas imágenes. Vemos que el cruzado anterior hay una desinserción, el fascículo anteromedial está atenuado, el fascículo posterior lateral está completamente roto. Ahí vemos totalmente suelto el fascículo posterior lateral del ligamento lateral del ligamento cruzado anterior. Vemos aquí un tendón del popliteo completamente atenuado, el signo que os encontraba antes, con un tendón del popliteo avulsionado y un aumento, una separación, un aumento en el espacio entre el fémur y el cóndilo femoral y la tibia. Bueno, pues este tipo de lesiones del cruzado anterior asociado a esto no nos basta con hacer una plástica del cruzado anterior. Tendremos que reproducir otra vez con esta técnica tipo arciero, como he visto antes, volver basada en el peroné, volver a reconstruir ligamento lateral externo y ligamento oblicuo posterior. Esta técnica de arciero la vamos a ver aquí, mejor aquí, lo podemos hacer por técnica mini-open, haciendo un pequeño abordaje por delante del peroné, otro abordaje por detrás del bíceps femoral y por detrás del peroné, y otro abordaje a través de la banda iliotibial. Y lo que vamos a intentar, además del cruzado anterior, vamos a reproducir esas estructuras que os he comentado antes. Ligamento lateral externo y ligamento popliteo peroneo y tendón del popliteo. La ventaja de esto es que hacemos un abordaje menos extensivo, menos agresivo, menor movilidad, aunque no es una técnica que en manos poco expertas es recomendable. Es mejor cuando uno domina un poquito esas técnicas recurrir a hacerlas de manera mini-open. Este es otro paciente, varón, 21 años, futbolista profesional, con veis ahí el estrés alvaro, qué laxitud tiene, ¿vale? Pero en cambio las maniobras de Dayaltes y posterolateral son negativas. En la resonancia magnética vamos a ver una lesión clara intersticial del tercio medio con una lesión de la cápsula lateral y del menisco externo. Esa exploración que habéis visto ahí con esta resonancia magnética, en la exploración artroscópica vais a ver la diferencia respecto al otro. ¿Veis? Todo esto es toda la avulsión capsular. El daño capsular es tan intenso que ha habido en esa zona. Es un estrés puramente alvaro, no hay componente rotacional. El tendón del popliteo está intacto. Vamos a verlo ahí. ¿Veis aquí el tendón del popliteo completamente intacto? Como veis, es decir, que no siempre todas las lesiones, como hablábamos antes, son iguales. Hay que individualizar la lesión en función del daño. Es decir, no siempre vamos a hacer el mismo tipo de reconstrucción. Hay que reparar o reconstruir las estructuras que están dañadas. Esta es una situación en la cual es un estrés alvaro claro, con un cruzado anterior asociado, y lo que vamos a hacer es simplemente es una plastia del componente lateral. Veis aquí la imagen por cirugía abierta, veis el corte que hay, el daño capsular, la rotura del ligamento lateral, y totalmente como si hubiese dado un hachazo a la cápsula lateral. Vamos a hacer una plastia de reparación del lado lateral. Ya voy a ir terminando porque me estoy extendiendo. Y este es el último caso que os presento. Esta es una situación crónica de un paciente que le habían reparado, reconstruido el ángulo posterior externo. Pasó desapercibida la lesión del cruzado anterior. Volvió al cabo de un tiempo fue a la consulta. No, es un paciente remitido, no, originalmente no era mío. Y cuando hacemos la exploración vemos claramente que tiene un resalte, un pivot sit, que tiene un lagman anterior, que tiene todo el componente rotacional aumentado, es decir, que además de la plastia fallida, hay una asociación con una rotura del cruzado anterior que pasó desapercibida y hizo en parte también que la plastia del ángulo posterolateral fallara. Aquí veis las imágenes de resonancia, es otra imagen de Luis, veis completamente la plastia completamente rota, se limitaron exclusivamente a, aquí veis los dos túneles que se le hicieron, el túnel en el fémur del ligamento para la inserción del ligamento lateral externo, este es el túnel del tendón del popliteo, pero las estructuras, esa plastia está completamente rota, veis completamente roto, ese es el tornillo con que hicieron la fijación, pero veis que está completamente vacío y asociado, además, se ve claramente que hay un daño, una rotura del ligamento. Bueno, en estas situaciones crónicas, ya intervenidas previamente,
esta es la resonancia que es similar a lo que habíamos visto antes, es cuando nos planteamos técnicas un poco más laboriosas, pero que intentan al máximo volver a reproducir anatómicamente estas estructuras. Es la técnica de la Prade, una técnica más anatómica, donde vamos a perforar un túnel en el peroné, un túnel en la tibia y dos túneles en el fémur. Como veis, no paramos de perforar. Y la idea es, asociada al cruzado anterior, volver a reconstruir lo más anatómicamente posible esas tres estructuras básicas para nosotros, que nos den estabilidad al complejo posterolateral, que es, como os he dicho, ligamento lateral externo, ligamento o poplito peroneo y tendón del poplito. Siempre puede haber otras estructuras asociadas. Antes Luis daba importancia al bíceps femoral, es cierto, es decir, hay que intentar reparar todas las lesiones meniscocapsulares asociadas, como en este caso, donde veis que hemos reinsertado todo el complejo lateral con anclajes intraóseos en la tibia y en el fémur para volver a restaurar la anatomía de ese lado lateral. A veces también en avulsiones del tendón del popliteo podemos reinsertar el tendón del popliteo y, como os comentaba antes, este caso que también enseñó reciente Luis, en despegamientos o avulsiones, lesiones del bíceps femoral distal, hay que reinsertar también esas estructuras asociadas. Aunque anatómicamente, os he dicho antes, en nuestras reconstrucciones del complejo posterolateral, las tres estructuras básicas y fundamentales que intentamos reparar, hay otras lesiones asociadas que si las vemos ahí, sobre todo en situaciones agudas claras, hay que repararlas. Y ya terminando, para que veáis todo este batiburrillo, no hay consenso en la comunidad nacional e internacional sobre cómo abordar de una manera dogmática este tipo de lesiones. Esto fue un webinar del 2018 de la Asociación Española de Artroscopia que compartí con expertos en España y en América Latina, en México, Colombia, Chile y Argentina, recuerdo. Al final del webinar, llegamos un poco a la conclusión que la exploración física es lo más importante. Yo asociaría o diría que una buena resonancia, sobre todo en situaciones agudas, me parece también muy importante. No hay una técnica de elección. Vais a ver en la literatura, en la bibliografía, múltiples figuras a la hora de reparar y reconstruir, pero lo que sí hay que tener claro es que hay que intentar volver otra vez a asegurar ese ángulo posterior externo basándonos en estas tres estructuras anatómicas fundamentales. Y no hay una elección de técnica ni hay una evidencia en que las técnicas basadas en tibia, basadas en peroné o un tipo de figura u otra, una sea superior a la otra. Y de manera más reciente, este artículo, justo ahora de la ESCA, en una entrevista, una encuesta que han hecho a nivel internacional, dirigida por mi amigo, entre ellos están Pablo Gelber y Manolo Reyes en Barcelona y en Madrid, han hecho una encuesta entre 975 cirujanos de todo el mundo, y realmente no hay, de lo mismo que antes, no hay un acuerdo clínico global en cómo enfrentarnos a este tipo de lesiones. El mayor acuerdo se consiguió, y eso es algo bueno para vosotros, en que más del 80% evidenciaban que el uso de la resonancia magnética en su diagnóstico es fundamental. Estoy de acuerdo, y vuelvo a repetir, sobre todo en situaciones agudas para mí. Respuestas a si realizar el tratamiento quirúrgico basado en peroné o basado en tibia y en peroné en mitad y mitad, y permanece una gran vía, una significante variabilidad en el diagnóstico, tratamiento quirúrgico, tratamiento posoperatorio en este tipo de lesiones. Es decir, todavía estamos progresando, evolucionando y no hay un consenso global de cómo debemos de afrontar de una manera única este tipo de lesiones. Como conclusiones finales, aunque anatómicamente menos compleja que la esquina posterolateral, la esquina posteromedial no hay que olvidarla, no es menos importante funcionalmente y en cuanto al posible fracaso que pueda tener nuestras plásticas de cruzado anterior. Lo que os he comentado, alto potencial para la curación del ligamento colateral medial, en la mayoría de los casos un tratamiento conservador va a conseguir buenos resultados. El tratamiento quirúrgico del ligamento cruzado anterior medial probablemente esté limitado a situaciones clínicas específicas, sobre todo si persiste una inestabilidad en valgo y rotación externa tras la cirugía del cruzado anterior, y no hay alta evidencia de que apoye la reconstrucción sea superior a la reparación. Si la calidad de los tejidos lo permite, intentamos siempre reparar, sobre todo en situaciones
agudas. El tratamiento quirúrgico del ligamento cruzado anterior lado lateral es la mejor opción y la combinación reparación más reconstrucción va a ofrecer los mejores resultados. Y en la comunidad quirúrgica, como os he dicho, mundial, existe una gran variabilidad en el diagnóstico, tratamiento y cuidados posquirúrgicos de las lesiones de estas esquinas. Y nada más, me he extendido más de la cuenta. Aquí es esta foto que os enseño. Ya voy a hacer un poco propaganda turística. Es donde he estado recluido, como os ha comentado antes Luis Cerezal, tres semanas sin wifi, sin nada, y por eso antes no he podido colaborar con todos vosotros en este tipo de charlas del portal de Luis. Pero a los que seáis de fuera de Cantabria, os recomiendo que conozcáis esta zona. Esto es todo el desfiladero de la Armida. Yendo para allá están los picos de Europa. Este es un mirador de Santa Catalina. Desde aquí arriba vais a presenciar unas vistas y unas imágenes que son impresionantes y os recomiendo que lo conozcáis. Bueno, y nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Muy, muy impresionante, como siempre. A mí me ayuda mucho el ver la cirugía y el saber lo que veis, lo que no veis. Yo sigo pensando que la resonancia tiene, bueno, un papel evidente, es que nosotros vemos muy bien lo intraarticular y también vemos lo extraarticular, que es uno de los problemas que ellos tienen. También te sorprende ver la información que sacan en la exploración clínica, ¿no? Cuando alguien te dice, nada, esto, y ves que la exploración clínica muchas veces para ellos es definitiva y ves por qué, porque hemos visto ejemplos muy claros de lo que saca Antonio. Y yo te quería preguntar, porque no trataste, probablemente no lo has querido tratar, bueno, para dedicarte más a lo que nos diste magistralmente, pero hay dos cosas que te digo. Una de ellas es el ligamento anterolateral, tú lo reconstruyes o no lo reconstruyes, y otra de las cosas es si tú alguna vez haces, como alguno de nuestros amigos, plastias de refuerzo lateral en las plastias del cruzado para reconstruir la estabilidad rotatoria. Y otra de las cosas que tengo dudas, las plastias de doble túnel que de vez en cuando vemos muy, muy, muy de tarde en tarde, ¿cuál es tu opinión? ¿A qué te refieres? ¿Me escucháis? Porque he perdido la pantalla. No... A la pantalla le has debido dar al abajo, al te has quitado tú. En el segundo es detener mi vídeo. Sí, le digo y no me funciona. ¿Pero me estáis escuchando? Sí, sí, te estamos escuchando bien. Lo primero sería las plastias. ¿Haces algo con el ligamento anterolateral? ¿Para ti en la exploración quirúrgica tiene alguna importancia? Sí, no, vamos, no había hablado porque en el principio no era la intención de la charla, pero sabía que lo ibas a preguntar y por eso no he hecho referencia a ello, me lo imaginaba. Vamos a ver, el tema es motivo de otro debate, ¿no? El ligamento anterolateral, que está en moda hasta ahora en el tema de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, hay mucho debate, ¿vale? sobre ello. Yo no soy de los partidarios en cuanto al reconocimiento de esa estructura como fundamental en la inestabilidad rotatoria de la rodilla. Yo soy más de los partidarios de la banda iliotibial, por decirlo de alguna manera. Ahora el debate un poco entre el aumentar las plastias del cruzado anterior con una plastia de refuerzo lateral está en si hacerlo reconstruyendo el ligamento anterolateral o está reconstruyendo banda iliotibial. Bueno, yo sí lo hago en situaciones de alto riesgo, el hacer un refuerzo o un refuerzo extraarticular lateral, pero lo hago utilizando la banda iliotibial, la técnica clásica de Lemaire, modificada, eso sí, respecto a cómo la describió Lemaire, porque sí que creo, sobre todo en rodillas donde no ves una simple exploración de un Lachmann, un pequeño Lachmann, un resalte mínimo, donde ves lesiones en el cual la estabilidad rotatoria está aumentada, o en pacientes de riesgo. Hoy la evidencia nos demuestra que pacientes por debajo de la edad de 20 años, son, sobre todo en deportistas de alto riesgo, futbolistas, rugby, es un grupo de edad en que las lesiones del ligamento cruzado anterior, las plastias que nosotros realizamos se rompen con mayor frecuencia. Entonces, la tendencia en estos momentos, y yo estoy entre ellos, es ese tipo de pacientes de alto riesgo por debajo de esas edades, de 18, 20 años,
que van a volver al fútbol de alto nivel o al rugby o a cualquier otra actividad deportiva de alto riesgo. Sí, es que estoy dando al clic que me estáis diciendo, pero no sé, no sé por qué. Es el segundo, es el Al de la segundo. imagen. Dale El una rojo de la chica. izquierda, sí. Pero. Vale, perdonad, ¿eh? Es que me. Es increíble lo bien que opera y lo torpe que es, ¿eh? O sea, el Sí, ordenador es. para esto sí. Ahora, me veis ahora, ¿no? Sí, Ya estoy ahora acostumbrado a la cámara de Luis, ¿no? Ya no. Oye, vamos a ver, no. A la pregunta que me has hecho. Desde un punto de vista anatómico, yo creo que la banda iliotibial es un mayor. Además, hay otros, no solo yo, sino otros autores. El grupo de Fu en Pittsburgh, el grupo de Amis en Inglaterra, Andy Williams, que piensan que el mayor restrictor para frenar la rotación interna de la tibia, es decir, el gesto, lo que es el pivot, sí, el resalte de la rodilla cuando hay una lesión asociada al cruzado anterior, no es el ligamento anterolateral, sino que la banda iliotibial y sobre todo las fibras más profundas, las fibras de Kaplan, que son fibras profundas de inserción proximal en la parte lateral del fémur. Ese es el principal restrictor para la rotación interna y no el ligamento anterolateral. Entonces, eso empezando por ahí. Es decir, yo soy de los que creo más en esa teoría que no en la del ligamento anterolateral. Segundo, a la pregunta de si hago esas plastias, las estoy haciendo en pacientes sobre todo de alto riesgo, como os comentaba antes, grupos de edad jóvenes, en pacientes de alto riesgo porque se dedican a actividades deportivas de alto nivel, y sobre todo el pivotaje, rugby, fútbol, básicamente. Y luego en situaciones en las cuales, en rodillas, en las cuales te encuentras en situaciones crónicas con una gran lasitud o revisiones de plastias fracasadas. En esas situaciones, a día de hoy, una gran parte de la comunidad traumatológica está asociando ese tipo de plastias. Algunos cirujanos realizan ligamento anterolateral. Yo, como otros, lo que utilizamos es un refuerzo extraarticular lateral, pero basado en la banda iliotibial. Cogiendo una cinta, 1 centímetro de banda iliotibial, dejando su inserción en tibia para respetar la inserción anatómica en la tibia, pasándola por el ligamento lateral, insertándolo proximalmente al ligamento lateral externo. ¿Con qué fin? El fin fundamental de estas plastias es limitar la rotación interna. Tú lo que estás haciendo ahí es restringir la rotación interna con ese refuerzo lateral. ¿Para qué? Para intentar prevenir el pivot sit y además proteger esa plastia de cruzado anterior para que no se te rompa. Y ese es el principal objetivo a día de hoy de ese tipo de plastias. No sé si he aclarado la pregunta, Luis. Utilizar plastias sintéticas como hace alguien Sí, no, utilizar yo no plastias entro en ese tema. sintéticas. Sí, hay gente que lo está haciendo, sobre todo últimamente es como un ferrulaje interno con fiber tape, que es una cinta sintética. Eso todo lo hace mucho el grupo de artes, el grupo en Alemania y tal, pero yo no las utilizo. Yo no creo mucho en la fibra sintética. Yo creo que todo eso se va a romper. Ten en cuenta que eso se hace más con técnicas de aumentación. Realmente, lo que esas fibras sintéticas o plastias sintéticas, si tú anatómicamente tampoco nos reparas, se van a romper. El único objetivo que puede tener es utilizarlas para intentar, mientras la otra parte, la parte biológica, por decirlo de una manera, va cicatrizando, protegerla hasta que haya conseguido el grado máximo de maduración para que eso funcione, pero no como único objetivo. Es decir, el objetivo no es hacer una plastia sintética y punto, y se acabó. Si no añades anatomía y biología, eso se va a romper y no va a funcionar. Y otra de las cosas que me interesa, tú nunca has hecho
Sé lo que opinas, pero me gustaría que lo dijeras. ¿Lo de las tiene algún sentido la complejidad quirúrgica de una plástica de doble túnel? ¿Te Sea, refieres al doble fascículo, doble doble túnel fascículo, doble del costado fascículo. anterior? ¿Te El refieres, costado anterior, perdona? sí. Sí, ¿te refieres al doble túnel? Bueno, yo creo que eso hoy en día es una cosa. Mira, aquí en España, yo creo que lo único que no se la seguirá haciendo es Iñaki Mediavilla en Bilbao, en Cruces. Es el mayor defensor todavía de ese tipo de técnicas. Yo creo que ni Freddy fue las hace ya, que fue el padre de la criatura. Para mí no tiene ningún sentido. O sea, anatómica, o sea, desde un punto de vista quirúrgico es doble complejidad. Está demostrado además que muchas de esas dobles plastias acababan uniéndose en un mismo túnel, incluso el fascículo posterior lateral, al no ser isométrico, incluso se acababa rompiendo. Y aunque volvemos a lo mismo, es que una cosa es biomecánica y laboratorio y otra cosa es anatomía y biología. Aunque in vitro y en laboratorio ese tipo de estructuras te demostraban que conseguías rodillas más estables, luego lo trasladabas al paciente y desde un punto de vista biológico los resultados eran similares, no había ninguna diferencia. Y lo que tú comentas, la complejidad quirúrgica que eso conlleva y con el mayor grado de morbilidad, incluso además luego mucha mayor complejidad en casos de fracasos a la hora de poder reconstruir otro ligamento, no está justificado. Yo creo que hoy en día, no sé, no te sé decir, pero no creo que vaya más de un 1% de los cirujanos mundiales que realicen ese tipo de técnica de doble túnel. Y otra de las cosas que me gustaría que nos dejaras muy claro, siempre teníamos un concepto que ya vimos que ha evolucionado mucho de las lesiones del ligamento lateral interno son banales y es un refuerzo capsular y cicatriza. Cuando o cada vez haces más plastias del de ligamento lateral interno, sobre todo cuando se asocian al cruzado, pero ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía del ligamento lateral interno? O sea, ya os lo he comentado un poco en la charla, aunque hay que prestarle atención cada vez más a todo, porque no solo son las estructuras ligamentosas o causas de fracaso de las plastias, aunque hoy no es el tema a tratar, pues una lesión meniscal o una lesión del cartílago, es decir, una lesión de la raíz meniscal, una lesión de la rampa que tan en moda está, puede totalmente alterar tus resultados de una plástica del cruzado anterior. El ligamento colateral medial, la historia hasta hoy y los estudios hasta hoy demuestran que el grado de afectación que puede tener sobre un fracaso del cruzado anterior es bastante inferior al que puede tener las estructuras del ángulo costero externo. Pero hay situaciones en las cuales sí que me lo planteo un poco lo que os he comentado. En situaciones crónicas, en fracasos de plastias de cruzado anterior, donde el ligamento colateral medial no le hiciste ningún caso y ves una clara laxitud al valgo y a la rotación externa, a una plástica del cruzado anterior. En avulsiones, como el caso que os he enseñado, avulsiones distales, donde abres. Y ves, y sacas la plástica del semitendinoso en este caso y ves una clara avulsión de la inserción distal, repárala, no te cuesta nada, repárala que seguro que ese lado te va a quedar infinitamente mejor. No es lo mismo tampoco afrontar este tipo de lesiones en el contexto. Cuando dices que hago cada vez más plastias, es cierto, pero las hago más en el contexto de lesiones multiligamentosas que en el contexto de una lesión cruzada anterior aislada. La necesidad de rehacer una plástica o una reparación del lado medial en el contexto de un cruzado anterior es muy inferior que en el contexto de una lesión multiligamentosa. Así como en el contexto de una lesión multiligamentosa, te digo que si me encuentro con laxitud o lesión del ángulo posteromedial, lo trato siempre, en el contexto de un cruzado anterior no es lo mismo. Es decir, en el contexto de un cruzado anterior, un tratamiento conservador te va a ir bien en un porcentaje muy alto de los casos sin necesidad de recurrir a una plastia del lado medial. Nos pregunta Pablo Sebastián, que cuesta identificar los componentes del complejo posteromedial en resonancia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en la resonancia esa anatomía se ve espectacularmente bien. Yo creo que he enseñado imágenes, entiendo que son de una máquina que es buena, pero yo he trabajado, como dice el otro, he trabajado en plazas mucho peores y se ve
Y cuando es daño a esa zona, ¿es necesario individualizar? Sí. Yo creo que, como nos ha comentado Antonio, no es lo mismo que esté lesionado el ligamento lateral interno componente superficial, a que esté lesionado también el componente profundo, o a que esté lesionado el ligamento oblicuo posterior, o por supuesto que esté lesionada alguna de las porciones del semimembranoso. Hay que, creo que la anatomía es algo básico para nosotros, que tenemos que saber, que tenemos que estudiar anatomía, es la parte fundamental de nuestro trabajo, y creo que eso no es. No me parece lo más complicado de nuestro trabajo los complejos posteromedial y posterolateral. Jesús, muchas gracias. Bueno, sí, aquí tampoco vivimos mal, la verdad. Nos gustaría un poco más de calor, pero estamos muy bien. Pablo, para el doctor Cruz, dice: Freddy Fu postulaba que el ligamento anterolateral era realmente un componente profundo de la banda iliotibial. ¿Cómo es la anatomía? O dice que si realmente es parte de la misma anatomía, o cómo qué opinas, Antonio? Freddy Fu decía que era una película de ciencia ficción. Cuando salió este Kleins con la descripción anatómica, además hay una charla muy bonita, que la tengo por ahí, un vídeo de él, describiendo el ligamento anterolateral y demás. Él llegaba a la conclusión que decía que si tú quieres demostrar algo, lo demuestras. O sea, si tú quieres disecar un ligamento, lo disecas en el cadáver y dices que es tal. Pero él totalmente rechazaba la teoría de Kleins y de ese ligamento. Lo que no sé, no, eso que tú me comentas, no sé hasta qué punto Freddy Fu diría que el ligamento lateral es estructuras profundas de la banda iliotibial. Lo que sí es, sin ninguna duda, y está descrito ya desde hace años, es un refuerzo de la cápsula. O sea, un refuerzo de la cápsula lateral lo descubrió en su día el Lemaire, lo descubrió Houston. O sea, describió ese refuerzo capsular lateral. Está descrito desde hace más de 100 años. Si tú ahora le quieres llamar ligamento anterolateral, pues llámale ligamento anterolateral. Lo que probablemente a lo mejor lo que quiere comentar este hombre que hace la pregunta es que las fibras profundas de la banda iliotibial, las fibras de Kaplan, que están íntimamente adheridas al fémur y adheridas un poco a la cápsula lateral, es el fundamental restrictor de la rotación interna y es la estructura fundamental en la limitación de esa movilidad. Y probablemente eso es lo que yo creo que Freddy Fu avala, y yo estoy totalmente de acuerdo. Porque no solo él, sino otros autores lo mismo, y yo creo que además hay un vídeo, yo le tengo por ahí, pero no le saco en esta charla, un vídeo anatómico en cadáver que perfectamente demuestra cómo cuando tú le das rotación interna a la rodilla, la estructura que se tensa a 30, 60 y 90 grados fundamentalmente, y la estructura más potente es la banda iliotibial y no la cápsula lateral o el ligamento anterolateral. Entonces, bueno, es un campo un poco escabroso. Yo, desde luego, soy más partidario de lo que dice Freddy Fu, Andy Williams, que no de la escuela belga de definir anatómicamente esa estructura como una estructura única y fundamental en la estabilidad de la rotación lateral. Sí, eso es un poco como decía Paula, ¿no? La disección anatómica es muy creativa, ¿no? Claro. En un momento dado tú encuentras fascículos accesorios y les pones tu nombre, pero realmente hay mucha creatividad anatómica en el cadáver también, ¿eh? Eso lo decía muy bien Paula, ¿no? Era un maestro del tema. Es un Pues poco un lo mismo. Hay una charla de Freddy que un poco anda por ahí. Yo creo que si os metéis en Boomed o por ahí, seguro que la encontráis todavía, ya de 10, 15 años, en que básicamente voy a decir eso, ¿no? O sea, que bueno, tú con un bisturí en una disección anatómica puedes ponerte a describir y sacar lo que tú quieras, lo que quieras demostrar, pero eso que está hablando Kleins de ese refuerzo capsular y que al final es capaz de perfilarlo anatómicamente y tal, es una cápsula, realmente es la cápsula lateral. Y la cápsula lateral, ese engrosamiento que teóricamente en la inserción distal es la lesión de Segón, la fractura de Segón, no deja de ser más que un arrancamiento óseo de la inserción capsular en ese lado lateral. Ahora se llama ligamento anterolateral, bueno, llámalo como quieras, pero no deja de ser un engrosamiento de la cápsula lateral, al menos para mí esa es mi opinión. Pues muy bien, no sé si quieres puntualizar algo más, Antonio. ¿Alguna crítica a la resonancia? No, ninguna, al contrario. Si te
Pongo muy bien siempre. Yo de ti no puedo tener ninguna crítica porque contigo he aprendido lo poco que sé de resonancia, lo he aprendido de ti. Las imágenes ya ves que son tuyas y me sirven de una gran ayuda. Yo muchas veces llevo imágenes tuyas por ahí a charlas y tal, y claro, la gente te dice, ya, pero es que yo no tengo un radiólogo que me aporte unas imágenes como esas. Y bueno, si ya no solo son las imágenes que me aporten, sino el que sepa identificar y definirme las estructuras bien. Para mí, la resonancia, mira, mira, y es no solo para mí, el artículo este lo sacaba de un poco sabiendo que venía aquí, que ha salido justo ahora, en febrero de la ESCA, es en que el 80% de la población de cirujanos deportivos del mundo está de acuerdo en lo poco o en lo que más está de acuerdo. En cuanto al tratamiento de este tipo de lesiones, es en que la resonancia les es muy útil. O sea que no puedo poner ninguna pega. Todo lo contrario. Aparte de que sea amigo, yo siempre digo que muchos cirujanos que saben mucho, que hacen muy bien, recurren mucho a la resonancia magnética, porque siempre, siempre ayuda el tener un diagnóstico de las lesiones intraarticulares, aunque luego las vayas a ver tú y las vayas a tratar y tú, cómo están las estructuras periarticulares. Yo sí que creo que tiene un gran papel la resonancia. Y te digo, no solo en agudo, sino también en crónico. Creo que la resonancia da juego en lo que hemos hablado. Yo creo que es un tema, siempre digo, hay que estudiar, a mis residentes siempre digo, hay que estudiar anatomía, hay que saber anatomía, que es la base de todo. Y la resonancia es una técnica mucho mejor que nosotros, ve casi todo. Otra cosa es que luego, también, insisto, es muy bueno, mis residentes siempre van con Antonio. Y ahora lo tenemos más complicado por temas de trabajo, pero siempre con Antonio. Y es fundamental el ir a quirófano y ver lo que se ve en quirófano y ver lo que se hace. Y luego también es muy importante para una charla que vamos a dar, que también me gustaría invitar a Antonio, que es la valoración posquirúrgica, ¿no? Que es algo que yo siempre digo que metemos en muchos problemas a los cirujanos por no saber valorar una anatomía alterada totalmente diferente a la. Donde entra un cirujano nunca vuelve a estar la anatomía normal. Entonces, el no saber las técnicas quirúrgicas, el no conocer qué se hizo en un paciente concreto, a veces también, Antonio, es culpa vuestra, no en tu caso, pero en caso de muchos que no ponen nada en las peticiones, creo que es fundamental para hacer las cosas bien. Y que una de las claves fundamentales, que para mí es fundamental, es la relación personal y el poder hablar las cosas y el intercambiar opiniones. Yo siempre digo, hay mucha gente que trabaja en grandes hospitales, yo trabajo en una clínica muy pequeña en la privada, pero tengo la ventaja de que todos mis pacientes se pueden correlacionar muy fácilmente, que yo tengo las imágenes artroscópicas, que tengo los problemas también cuando los hay, y los fallos diagnósticos, y del fallo diagnóstico es de lo que más aprendes, no de acertar, sino de ver tus limitaciones y ver si realmente son limitaciones tuyas o limitaciones de la técnica. Y muchas gracias, Antonio. Te voy a liar algún día más si no te vas de ermitaño. Un punto, respecto a lo acabas de comentar, perdona un minuto, pero es que es totalmente cierto, ¿no? Es que, y más todavía ya en la posquirúrgica, es que para un radiólogo que no sabe o no conoce la técnica quirúrgica es imposible informar después correctamente una cirugía o una resonancia posquirúrgica, porque la gente puede pensar que nosotros vamos a quirófano. Y se ha roto el ligamento cruzado anterior, o se ha roto el lateral, lo que es, y vamos a reconstruir y reparar una estructura exactamente igual anatómicamente como con la que nació. No, nunca. Por desgracia, no podemos, y yo se lo digo a todos mis residentes y a los pacientes, nosotros, el ligamento ese que me ha puesto, ese ya no se rompe nunca. Digo, no, 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 el que menos se rompe es con el que usted nació. El mejor es con el que usted ha nacido. Lo que nosotros intentamos es reparar o volver a reconstruir algo lo más parecido al nativo, al biológico, pero no lo conseguimos y no lo hacemos nunca. Por tanto, la anatomía que vais a ver después no puede ser la misma. No podéis informar una resonancia en función de la anatomía del libro, del paciente nativo, como si no hubiese estado operado, porque eso es imposible. Y para poder informarla bien es fundamental conocer la técnica quirúrgica y luego es importante lo que tú dices, es ver un poco a veces lo que nosotros vemos, porque claro, la imagen que vosotros ves en la resonancia, si te vas luego al quirófano y lo ves en vivo o lo ves en una artroscopia, no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver. Entonces, la confluencia de las dos
De las dos partes es fundamental para conseguir el diagnóstico y el tratamiento lo más parecido o lo más similar al óptimo, ¿no? Si no, fracasamos tanto unos como otros. Y nada más, solo quería decirte eso, Luis, y Bueno, puntualizar pues eso. Muchas muchas gracias. gracias y seguimos en contacto. Vamos a hacer más sesiones. Ahora sí que estás aquí, como tampoco tenemos demasiado trabajo, vamos a hacer algo de correlación. Yo creo que para mí, a mí es lo que más me gusta, las sesiones de correlación con artroscopia. Aprendo un montón y yo creo que a la gente se tiene que aficionar, ¿no? Hay gente que dice, no, qué coñazo esto de las técnicas quirúrgicas. No, como dices tú, es fundamental. Esto es fundamental en nuestro trabajo si queremos hacerlo bien. Y Así nada es, más, es. muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Antonio. Venga, un Excepcional. abrazo. Y a Gracias a los dos. vosotros. Y me encanta que estés conmigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, pues nos vemos mañana. No hay más preguntas. Un abrazo y lo que sea lo vamos contestando a distancia. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos mañana. Mañana con una charla de ecografía de muñeca de Newton, que creo va a estar muy bien. Muchísimas gracias.